Aquest acte també s'està retransmetent per streaming. Doncs escolta, els qui estigueu escoltant això fora d'aquí, fora del CCCB, o tingueu allò una timidesa extrema, però us recomano que si esteu aquí aprofiteu i feu sentir la vostra veu. Si feu servir el hashtag CienciaSMB per fer una pregunta, doncs me la portaran aquí i la podrem transmetre als nostres convidats. Parlaran tots de cop, d'acord? Tots de cop, és a dir, junts, seguits, però sense pausa entre uns i altres, i per tant el que volia dir amb això és que guardarem totes les preguntes cap al final, de manera que en comptes d'anar fent mini debats i qüestions, intentar construir un debat més global, un cop havent-ho sentit tots, cap al final, si us sembla bé, d'acord? I ja res, una línia només de presentació, perquè veieu, hem buscat uns perfils molt diferents per abordar aquest tema precisament des d'una òptica calidoscòpica i múltiple, no? Començarem amb la Gabriela Bolognese. Ella és directora de producte i continguts a Yahoo Espanya i per tant ens parlarà sobretot d'això, de continguts, de què és el que hem de pujar a la xarxa, de quin, com ha de ser això que pugem a la xarxa, de quins continguts funcionen o no funcionen, com fer-los vendibles, no? Després parlarà el Javier Casares, que el tenim aquí. Ell és consultor i és un expert en posicionament. Per tant, un cop sabem què volem explicar, doncs això, un cop llancem aquestes xarxes d'internet, quines coses hem de tenir en compte abans i en el moment de llançar perquè caiguin, perquè comencin a navegar amb una mica el vent de cara, si em permeteu la metàfora. Després connectarem per internet, per Skype, amb l'Owali Benmenziane. Ell és director fundador de Web Congress i això és un expert en màrqueting, per tant ens aportarà també la visió del màrqueting en aquesta àrea. Passarem aleshores a Jordi, al Jordi Villar Freixa, que és director de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic, de la UBIC, i ell és, per entendre'ns, el científic del grup, o el més científic, i ha avisat que tindrà un punt excèntric i per tant probablement ens burxarà i ens provocarà una mica i ens dirà per què hem de comunicar fins i tot la ciència per complicada que sigui i sense sacrificar, que aquest és un dels temes també segurament que sortiran avui, sense sacrificar la precisió, no? Com trobar aquest equilibri entre màxima comprensió i extrema fidelitat sense trair doncs, l'essència del que comuniquem, no? I finalment tenim el Marc Frankel, que acaba d'aterrar literalment des de Londres. Ell és director de l'equip social de la BBC i per tant ens oferirà també una visió global des de la praxis de com popularitzar doncs, els continguts. Sabeu que la BBC, tot i ser una corporació, vaja, de les corporacions més antigues audiovisuals d'Europa, té una potència en xarxes socials molt forta. Per tant, ha sigut capaç d'anar una organització que tendeix a ser rígida i gran i per tant que aparentment podria no ser àgil, doncs en temes de xarxes socials els últims anys han fet un esforç important i jo crec que serà molt interessant escoltar el que ens té per explicar. Per tant, per part meva res més, l'única cosa doncs això, donar-li el pas el Marc parlarà en anglès, em consta que hi ha traductors per la gent que els necessiti i la resta de les intervencions es faran en català o en castellà, vosaltres podeu fer per tant la pregunta a l'idioma que vulgueu, la idea és que el diàleg flueixi, per tant no fer-ho fàcil. Passem doncs amb la Gabriela Bolognese, que ens expliqui doncs el seu punt de vista. Gràcies. Molt bé. Podem fer la presentació? Fenomenal. Bueno, yo voy a empezar por hablar básicamente sobre qué es Yahoo, porque estoy segura que en la cabeza de todos pensáis que es un buscador, lo hablábamos antes entre nosotros. Lo es, es una empresa pionera de Internet, como sabéis, es una empresa dedicada al servicio de búsqueda, de correo, de fotos, de mensajería, desde hace años está identificada con eso. Es una empresa que tiene en Yahoo España en particular una buena posición en el mercado. Estamos según los números de enero de Comscore, que es la empresa que mide el tráfico en Internet aquí, en la posición número 7. Y en ese top 10 de las empresas que más tráfico tienen en España, competimos con los tradicionales, con Google, con Facebook, con Microsoft, porque son nuestros competidores, pero también con las empresas tradicionales de medios de España, como Unidad Editorial, como Vocento o como Prisa. ¿Por qué digo esto? Porque
ponemos la siguiente. ¿Quién va a ir? ¿Cómo estamos? Ah, aquí está. Bien. Ahí está. Y menciono esto, que competimos con esas empresas también, porque Yahoo desde hace años se asume como un medio de comunicación dedicado a los contenidos. Tenemos un montón de canales dedicados a los contenidos tradicionales, de deportes, noticias, finanzas o los canales más vinculados con el entretenimiento, y un tráfico importante que puramente responde a esos contenidos editoriales. Entonces, como toda empresa que nos dedicamos a los contenidos, nos preguntamos siempre cuáles son aquellos contenidos que enganchan a los usuarios, que generan el clic del usuario. Y esta pregunta tiene una respuesta oficial de siempre en los medios, que es qué son los contenidos de calidad. Pero luego llega la realidad, e Internet ha llegado para mostrarnos la realidad de que muchas veces, o en general, los contenidos que generan el clic del usuario, que enganchan al usuario, son los topless, los cotilleos, los vídeos de mascotas y todo ese tipo de vídeos frikis. Y entonces, lo que nosotros nos reformulamos la pregunta y lo que nos preguntamos es entonces, ¿qué es un contenido de calidad? Y ahí a mí me gusta decir que un contenido de calidad es un contenido que resuelve un problema del usuario, ¿vale? Sea de pequeño, grande, más profundo o más superficial. Y entonces tenemos ahí un primer problema resuelto, que es satisfacer esa necesidad básica del usuario. ¿Puedo aplicar las reglas de calidad a este tipo de contenido? Es un desafío y en ello yo creo que están todos los medios de comunicación. No es un problema de Yahoo, sino es un problema de todos los medios. Porque hoy por hoy, si vemos, cuando miramos los más leídos en todos los periódicos, no lo que el periodista puso arriba, sino los más leídos, de verdad, todos nos encontramos con el mismo problema, que es que el interés del usuario se va hacia este tipo de temas. Entonces, esto nos lleva a una segunda reflexión, que es preguntarnos, ¿podemos elevar el listón y buscar otros contenidos que puedan despertar el interés de la gente? Y esta fue una de las preguntas que nos hicimos hace unos 3 años en Yahoo, y nos dijimos, la ciencia vende, ¿podemos probar si contenidos vinculados a la divulgación científica pueden despertar el clic del usuario y competir en nuestra portada con los vídeos de mascotas o con los cotilleos de las celebrities? Tarea difícil, pero dijimos, bueno, empezamos. Nosotros somos un agregador, además de producir contenidos originales, tenemos feeds que agregamos de todas las agencias de noticias y de sitios más pequeños. Y entonces empezamos a hacer algunas pruebas de elegir algunos temas, vestirlos un poco, ponerlos en la portada, y la respuesta de los usuarios fue más que positiva. Entonces, ahí fue cuando llegó el editor de noticias y me dijo, yo quiero probar y llamar a algún blogger, ya no confiar en el feed de la agencia que me va a dar un contenido más estándar, sino tener un especialista, un periodista dedicado a temas científicos y que haga un blog diario con temas de ciencia en sentido muy amplio y cultura. Y la respuesta fue fenomenal. Esto fue hace 2 años aproximadamente. Y de toda esta evolución, llegamos hace un año aproximadamente a lanzar Yahoo Mentes, que es la apuesta de Yahoo por la ciencia y la cultura, que hoy tiene 6 blogs originales de periodistas dedicados a esto, muy reconocidos en el ambiente. De aquel blog generalista sobre ciencia hubo varios spin-off, como digo yo, y han surgido. Hoy tenemos de historia, de naturaleza, de arte, de neurociencia. Escriben todos a diario y tenemos además un canal de vídeo dedicado a vídeos científicos, curado por la gente de Sapien Labs, y un partner especializado como es Materia, que también se dedican ellos a la producción de contenidos vinculados a la ciencia.
Y lo que hemos demostrado es que para nos lo hemos demostrado nosotros mismos que la ciencia también puede ser primera plana, que la podemos llevar a nuestra portada general, que tiene clic y que hoy Yahoo Mentes representa un 20% del tráfico general de Yahoo Noticias, lo cual es mucho e importante para nosotros. Pero como todo contenido que se precie hoy de ser contenido de Internet, no solo tiene que ser exitoso por la vía tradicional de la promoción, que lo pongo en la portada y funciona, sino que tiene que ser un contenido viral, que tiene que tener una potencialidad de triunfar en las redes sociales. Y en este caso, el contenido de ciencia también lo tiene y ha probado, en nuestro caso, que sí lo tiene. Voy a contaros una serie de claves que para nosotros debe tener un contenido cuando se trabaja, cuando lo trabajan los que lo escriben, para tener esa potencialidad viral. Ser útil, claro y atractivo. Útil en el sentido de responder a necesidades de la gente. En eso todos los bloggers que escriben para nosotros hacen permanentemente búsqueda en buscadores, y no me meto en tu tema, sobre por qué pican los mosquitos, o en Yahoo Answers, o en general en los buscadores. Y producen contenidos que responden a esas preguntas de que si la gente le introduce en los buscadores, y hay muchas búsquedas por eso, es porque evidentemente hay una necesidad, lo que hablaba al principio, de resolverle el problema al usuario, en conocer este tipo de temas. Debe ser claro, los temas de ciencia para los periodistas son complicados, tenemos muchos riesgos de meter la pata. Hay que ser muy claro en el título, titulares que se entiendan. Sirven muchísimo los decálogos, 10 cosas que podría tal, 5 temas, porque ayudan a la comprensión de la gente. Y luego tienen que cumplir la regla básica de que un contenido para que la gente, para que el ojo del usuario que entra a la página vaya y se fije ahí, tiene que estar vendido de manera atractiva. Luego, promover sin forzar. Somos muy activos en las redes sociales con los contenidos de ciencia. Todos nuestros bloggers son muy activos en Twitter, en Facebook, nosotros también. Pero no hay que pasarse. La viralidad tiene que ser una reacción espontánea. No debemos spamear ni hacer astroturfing, que es una cosa muy particular, que es crear como un falso movimiento social, pero lo estoy promoviendo yo mismo para fingir una viralidad que en realidad el contenido no está teniendo. Porque lo más importante en temas tan específicos es la reputación. En general, la reputación online es un tema muy importante, pero en los temas de ciencia es mucho más importante aún, y todo aquel que escriba sobre temas científicos debe tener una credibilidad y además conocer muy bien a quiénes son los usuarios intensivos, los superusuarios de las redes sociales para no forzar esa viralidad. Dominar las fuentes. Trabajan ellos, los que escriben sobre ciencia, mucho sobre las publicaciones, sobre todo en inglés, que son las que tienen las novedades científicas, conocerlas muy bien, estar al tanto, citarlas siempre que sean ellas las fuentes, y conversar con transparencia, que esto lo hablamos con Jordi anteriormente, porque él está del otro lado, él es científico, y claro, me imagino que cuando un científico lee un artículo, lo que siente es, esto no es así, esto está simplificado, esto en realidad no quiere decir. Pero bueno, lo que hacemos, como decía antes, el riesgo de meter la pata es bastante alto, tenemos una política muy transparente, que es, si el que está escribiendo se ha equivocado, pues corrige sobre la marcha, deja el cambio de la corrección a la vista del usuario. No hace falta más que 2 minutos que un artículo está colgado y tiene un error para que haya un comentario debajo de un usuario corrigiendo o remarcando el error. Entonces, una política, yo creo que muy adecuada, es todo el tiempo actualizar, corregir el blog, pero dejar constancia de los cambios y de lo que me he equivocado. Para ir cerrando, lo que nos preguntamos, llegado a este punto,
todos los que trabajamos en, en los medios de comunicación y sobre todo en Internet, es si hoy en día alcanza con tener una política editorial, con ser activos en redes sociales y con todo lo que he contado anteriormente para ser exitoso en Internet o para hacer que un contenido sea exitoso en Internet. Y la respuesta es que no, porque hoy en el mundo de Internet es tan importante lo que cuento, el contenido, como la tecnología que hay detrás para mostrar ese contenido, el contenedor y el contenido. El contenedor está por detrás, pero es tan importante como. Y cuento esto como un caso en particular, pero hoy cada vez más los medios de comunicación trabajan así, no tanto los periódicos tradicionales, pero nosotros hace años que, por ejemplo, en la portada, esta es la portada de Yahoo y la parte de atrás, pero, por ejemplo, los contenidos, la imagen principal, la que se ve aquí, en realidad los periodistas siguen teniendo un rol muy importante, y eso espero porque yo también lo soy, que somos los que elegimos las noticias. ¿Qué noticias ponemos? La noticia de ciencia, la del cotilleo, la de política. ¿Cuáles son los temas que van a portada? Desde luego es decisión del periodista. Pero luego hay una máquina por detrás que elige cómo muestra ese contenido a cada uno de los usuarios que acceden a la página. Y esa tecnología, por ejemplo, hace que haga una mezcla en cada caso del contenido que está siendo más exitoso en ese momento, más clicado por todos los usuarios que están accediendo a la página, y los gustos del usuario, porque se ha traqueado durante el último mes su acceso a la página, y con esas dos cosas presenta a cada usuario una portada distinta. Podemos estar accediendo nosotros cinco ahora mismo y ver los cinco en primera plana un contenido distinto. Y luego por ahí debajo tenemos lo que llamamos un stream infinito de noticias que puedo seguir haciendo, navegando hacia abajo y me va a seguir mostrando noticias, y lo que va a ver ahí el usuario también es una configuración que dependerá del clic que haya hecho en los últimos tiempos sobre cada una de las noticias y que marcará eso sus gustos personales. Entonces presentará a cada uno un stream personalizado a sus gustos. Y con esto ya cierro, y es plantear que el próximo desafío ya no es todo esto que estamos hablando, sino cómo resuelvo la necesidad de la gente de leer las noticias en cualquier formato, en cualquier dispositivo, en cualquier contexto, cómo resuelvo el tiempo y el espacio y la manera de presentarle las noticias a la gente, que es el próximo. Quien resuelva esto antes ganará la siguiente batalla, que no será la última, pero sí la siguiente. Pues muy bien, muchas gracias. Nada. Además, por la precisión, porque eran 15 minutos per este turno inicial i, oye, casi al segundo. Hem parlat d'això, de l'economia de l'atenció, no? Que també està flotant aquí, de com captar l'atenció. I una manera de fer-ho, evidentment, és estar ben posicionat, i això és el que ens explicarà el Javier Casares. Per tant, Javier, cuando quieras. Bueno, yo casi. ¿Está el micro? Sí, ahora. Sí. Yo casi ya, es que lo que ha explicado Gabriela ya es SEO. Así es que casi me he quedado. ¿Qué voy a explicar yo ahora? No, la verdad es que lo que ha explicado y cómo lo ha explicado me ha sorprendido, porque en el fondo ha estado explicando todo lo que hay que hacer en SEO. ¿Vale? Yo os voy a hablar de otra forma de SEO, no os voy a explicar las cosas básicas de SEO. Control L. O manzana L, o no sé cómo es en Mac, pero en PC es control L. Perfecto. Ahí vas. Bueno, mi objetivo hoy es principalmente que os vayáis. Yo voy a ser el más freak, el más técnico, el más raro de los que va a hablar hoy, ¿vale? Seguramente nos enteraréis de muchas cosas. Luego en la ronda de preguntas me podéis avasallar, me podéis parar luego si queréis. Pero mi objetivo hoy es que os quedéis con algún detalle que realmente os sirva, ¿vale? Que digáis, hostia, esto que ha dicho Javi hoy me va a servir
para mañana ponerme a investigar tal, porque esto lo voy a usar. O sea, mi objetivo es que hoy todos vayáis con un punto de esto. Hay que tener en cuenta que el SEO hoy en día ya no existe como tal, ¿vale? Hace 2007-2008 o así, no se me ocurrió otra cosa que decir que el SEO había muerto, ¿vale? Luego se leyó internacionalmente y tal. El SEO en sí, el tradicional, el de palabras clave, todo ese SEO antiguo, el tradicional, eso ya no existe, ya no sirve, ¿vale? Con respecto de Yahoo, voy a hablar de Google, ¿vale? Que es lo que hay. Los últimos algoritmos de Google han ido muy enfocados al tema de la calidad de los contenidos, pero el último va muy enfocado al tema de la movilidad y de a convertir palabras, lo que, como nos expresamos verbalmente, ¿vale? Y no tanto a cómo buscamos dentro del cajetín de búsqueda, ¿vale? Entonces, todo el tema del lenguaje natural, de cómo nos expresamos, la importancia, ahora estamos en una época de trámites, de pensar cuando escribimos con determinadas palabras clave, a pensar cómo el usuario, o a escribir y publicar cómo el usuario piensa y cómo verbaliza lo que quiere conseguir, ¿vale? Eso es uno de los objetivos que hay. Una de las herramientas que tiene Google, ¿vale?, que normalmente, como está escondida, no se suele utilizar, es el tema del reading level, ¿vale? Si os veis a Google, pulsáis en el Search Tool, ¿vale?, que está ahí como en un botoncito escondido, y ahí aparece un menú desplegable que pone reading level. Le dais ahí y automáticamente veis un poco este gráfico, ¿vale? Es decir, al principio de todo os va a decir de esa búsqueda qué cantidad de contenidos tiene cada nivel de lectura, ¿vale? Y básicamente hay pues, el básico, el intermedio y el alto, ¿vale? Esta búsqueda es, bueno, es ATOM, ¿vale? Es una palabra pues, que a nivel científico pues, ¿vale?, tiene su punto. Y aquí podéis ver, no sé si se ve muy bien, pero bueno, pone Advanced Level y Basic Reading, ¿vale? Podéis comparar dos sitios que veis, pues la Wikipedia, lógicamente, va a dar un nivel alto, porque se supone que tiene que explicar las cosas bien en profundidad. Pero bueno, existe esta web que es Chen for Kids, ¿vale?, que lógicamente es para niños, y Google detecta que es un nivel básico. Os he copiado el primer párrafo y ya se ve claramente, ¿vale?, que la forma de explicar lo que es un átomo dista mucho de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, eso es un tema muy importante a la hora de exponer los contenidos, saber a quién van dirigidos, porque depende de cómo los dirijáis, vais a obtener el tráfico, ¿vale? O sea, claro, la búsqueda que yo he hecho, que es muy genérica, átomo, pues fijaos que los resultados que aparecen son muy mezclados. Es decir, os aparecen contenidos de nivel muy alto y de nivel muy bajo, porque claro, ¿vale? Y sobre todo con el tema de la personalización, dependiendo de en qué sitios entréis y demás, si yo, por ejemplo, al hacer esta búsqueda hubiera empezado a entrar en resultados de nivel de lectura bajo, probablemente dentro de unos días, cuando siga haciendo búsquedas, cuando siga haciendo búsquedas, lo que me encontraré es que Google me va a ofrecer contenidos de nivel bajo, ¿vale? Porque Google está personalizando y adaptándose a mi nivel, ¿vale? Eso es otro de los focos, el tema de la personalización de los resultados. Ese es uno de los objetivos de los buscadores para los próximos años, ¿sí? Un poco yendo más al tema, una de las cosas que no se suele hacer o que a la hora de escribir de ciencia y demás no se suele hacer muy bien es mezclar los tipos de contenido. Eso es uno de los pecados capitales del SEO. Entonces, intentad separar los contenidos o los temas más personales, ¿vale? O si os vais por ahí y tal y publicar, está bien publicar eso, pero sobre todo, si queréis realmente obtener tráfico, hacer como un canal diferente, ¿vale? Normalmente, ya por recomendación ya puro de SEO, ¿vale?, que es lo que pongo aquí, es mejor hacerlo por subdominios que por carpetas, ¿vale? Es decir, si tenéis que crear, ostras, crearos dos blogs, uno en el que publiquéis vuestros contenidos personales o hacer lo que os dé la gana, y realmente si queréis conseguir tráfico y monetizar en un siguiente paso o convertir, llamarlo como queráis, separarlo en otro sitio.
Yo personalmente os recomiendo como plataforma de publicación WordPress, no solo por el modo blog, sino porque se puede, es un gestor de contenidos. Y ya os pongo la nota aquí. Yo llevo el canal de WordPress Barcelona, lo llevo yo y hacemos eventos cada mes y hablamos de todos los temas que hay sobre WordPress. Si alguien tiene alguna pregunta de WordPress, en principio se la sabré contestar. ¿Cuál es hoy en día el secreto del SEO? Lo que os decía antes, el SEO tradicional, el de las palabras clave, el de, ostras, hay que poner un H1, hay que poner el meta description, todo eso sí, hay que hacerlo, pero eso no es SEO, eso es hacer una web bien. O sea, los estándares de Internet te dicen que tienes que poner un H1 porque es obligatorio, que las imágenes tienen que tener títulos porque es obligatorio. Entonces, al final el SEO es hacer las cosas bien, ¿vale? Tener muy presente, y el caso de Yahoo es que para mí es clave, ¿vale? El tema de infraestructura, ¿vale? El tema de la velocidad de la web. Si una web va mal, el usuario va a entrar, va a ver que eso tarda y se va, ¿vale? El ejemplo claro es el móvil. ¿Cuántas veces entráis en algo del móvil y, ostras, esto tarda, y os vais, ¿vale? Pues en el escritorio estamos más acostumbrados a dar tiempo, pero en el móvil no, ¿vale? Y el futuro está en el móvil, ¿vale? Entonces, tener muy presente todo el tema de qué vais a ofrecer en cada página. No metáis contenidos, ¿vale? Yo las páginas, el otro día pedí un poco, ostras, pasadme una lista de webs o algo, a ver si puedo hacer algún tal. Y claro, entras en webs que tienen 5 columnas, no exagero, pero 50 artículos que miras y no sabes dónde estás mirando, ¿vale? Eso es pecado capital desde el punto de vista de SEO, ¿vale? O sea, es mucho más óptimo, yo siempre lo digo, la web ideal es un fichero de texto plano, ¿vale? Con enlaces, venga, y negritas y cursivas, ¿vale? Pero eso es, ¿por qué? Porque al final los buscadores lo que quieren que es la chicha, el texto, que es lo único que saben interpretar perfectamente. ¿Vale? Si me apuráis, imágenes, pero para eso está el buscador de imágenes. Si queréis vídeos, sí, pero para eso está el buscador de vídeos. El buscador web lo que filtra y lo que lee es texto. Luego el tema de la arquitectura de la información. Hay que saber organizar los contenidos. Ontologías, categorización, tags. Se suele hacer un exceso de tags. ¿Por qué? Porque si pongo más tags se va a posicionar mejor. Mentira. ¿Vale? Hay que tener, hay que agrupar el tema del clustering, agrupar contenidos de un mismo tipo. Cuando empezáis, normalmente, pues claro, hay pocos contenidos y es difícil clasificar. Pero a veces, cuando llevamos 1000 artículos, a veces vale la pena dar un paso atrás y reorganizar o recategorizar los contenidos, ¿vale? Es un trabajo de chinos, ¿vale? Pero si realmente queréis conseguir algo, hay que hacerlo. Es trabajo de SEO, eso, aunque sea un poco, ¿vale? Buenos contenidos, es que no voy a hablar nada, no voy a explicar nada. Y un detalle que cada vez se está intentando cumplir, pero un poco mentalidad antigua, ¿vale? Que es el tema del diseño, el formato, cómo lo vemos. Yo siempre pongo un ejemplo y últimamente todos los proyectos que estoy haciendo los estoy haciendo con una historia, un framework que se llama Bootstrap, ¿vale? Bootstrap es un engendro. Que es la base de la construcción de Twitter, del diseño de Twitter, ¿vale? Entonces, ahora si entráis en mi web, ¿vale? Si entráis en javiercasas.com, ya veréis un formato y diréis, bueno, es sencillo, ¿vale? Pero es que si vais a todas mis webs, veréis que todas son absolutamente iguales, ¿vale? Es un poco asqueroso todo porque al final es un poco, sí, es que es verdad, es un poco mierda porque todas las webs son iguales, en color azul, con grises, con botones, ¿vale? Y diréis, hostia, pero es que encima es que es igual que Twitter, ¿vale? Es que es una copia, ¿vale? Pues sí, ¿vale? Hace poco, y para que veáis un poco el tema, y os lo pongo con datos, nosotros, uno de los proyectos que llevo por un tema histórico es de webs de casual games, de juegos de estos flash que se navegan por la web. Y entonces tenemos una web que es para niños, ¿vale? Pues lo mismo, es pequejuegos. Y entonces, claro, esa pues tiene un diseño pues para niños, con dibujitos, con la mascota y no sé qué. Entonces hice una prueba que es coger la misma web, los mismos contenidos, más o menos la misma organización y moverla a este formato. Hay un 25% más de páginas vistas, el tiempo de navegación ha subido cerca de un
30-40%, lo que significa que quitando la mierda, las pijadas, la gente va a lo que quiere, que es jugar. O sea, no le pongas diseños bonitos, si eso no sirve para nada. Ponle textos claros, que sepa dónde tenga que pulsar, navegaciones sencillas, experiencia de usuario. Ese es uno de los secretos del SEO. ¿Vale? Si se puede navegar perfectamente por una web, un motor, Bing, Google, van a saber leer esa web, van a saber navegar por esa web. ¿Ah? Pensar que el HTML se empezó en el CERN y se creó para divulgar documentos científicos. Entonces, Internet está pensado para la ciencia, para dar información científica. Entonces, aprovecharos de eso. ¿Vale? Aquí os pongo tal. Esto es una captura del primer navegador de Internet, el World Wide Web. Por eso se llama Internet y las tres W así. El primer navegador de Internet se llamaba World Wide Web. Y hay que hacer que las máquinas nos entiendan. Para eso hay que aplicar HTML5. Olvidaos ya de... No, o sea, HTML5, Explorer 6 ya no existe. Ay, es que tengo un 10%. Da igual. Esa persona no sirve para nada. El que navega con Explorer 6 no sirve. ¿Vale? Hacer webs para las dos últimas versiones de cada navegador. ¿Chrome es el Chrome 30? Pues para el 29 y el 28. Explorer 10, el 9 y el 8. ¿Vale? Tener eso muy presente. Google lo hace. ¿Vale? Es decir, Google ya no da soporte a Explorer 8. ¿Vale? Y es el 8, imaginaos el 6. Tener muy claro que el HTML permite una extensibilidad muy importante. Tenemos metadatos, secciones, cabeceras, contenidos incrustados, imágenes, etc. Y, sobre todo, fijaos en el tema de la metainformación. Las máquinas saben leer lo que el usuario no ve, pero lo que hay en el código fuente. Hay muchas formas de publicar. Aquí os pongo, pues, lógicamente, el HTML, pero tenéis el RDF, el esquema.org, que son los microformatos que Google entiende bastante bien. El SVG, que es para hacer el tema de los gráficos, pero que luego no los puedes guardar. El MathML, si tenéis que poner fórmulas matemáticas, ahora veremos un ejemplo. Ostras, no pongáis una imagen, no, poner un código porque un buscador va a saber leer eso y va a saber que eso es una fórmula matemática. El LaTeX, esto los científicos más puros sabrán, porque todos los documentos se acaban publicando en LaTeX. ¿Vale? Y el SGML, que es, digamos, el nivel superior, ¿vale? Que es con el que se construye. Aquí os pongo un par de ejemplos, ¿veis? Esa primera línea, ¿vale? Es esa fórmula. Pero esa primera línea, en una fórmula, en una imagen, Google no la va a saber leer, no va a saber interpretar. Pero ese código sí. Y luego, por ejemplo, este segundo, que es más sencillo, que es un metatag, que es el que dice en qué codificación está la web, que está en UTF-8, ¿vale? ISOs, UTF, ¿vale? Luego, si tenéis a alguien que si no entiende nada, que pregunte, ¿eh? Y luego tener muy presente que la web se puede expandir, se puede extender. Podéis inventaros vuestro propio código HTML. ¿Vale? Es una de las grandísimas mejoras que lleva el HTML5, que es todo el tema de microdatos. ¿Vale? Entonces, podéis inventaros y conseguir que eso acabe, un buscador acabe entendiendo todo esto. ¿Vale? Aquí os pongo ejemplos. El Dublin Core es el más tradicional, el que seguramente más conocéis. Aquí os pongo un caso de un artículo técnico, pues cómo decirle a Google que ese texto que estáis publicando es técnico. Pues le decís, hostia, este texto es técnico. Mira, el autor es este, tiene tantas interacciones, el proficiency level, pues para decirle qué tipo de nivel de lectura tiene, ¿vale? O sea, podéis darle ese tipo de información. Esto es el SEO, no, ay, la palabra clave, no, esto. Esto es lo que entienden los buscadores, que pongáis una palabra en negrita o no, entre comillas se la suda, ¿vale? Cosas importantes. Mantener siempre actualizado vuestro sitio. No hagáis como yo, que tengo un sitio que hace 5 años que no lo actualizo, pero tiene 100.000 visitas cada día. Está guay, ¿vale? O sea, yo incumplo todo. O sea, todo lo que os digo yo no lo hago, ¿vale? Luego, publicar con cierta frecuencia, ¿vale? Sí que es cierto que publicar sobre ciencia no es muy sencillo, ¿vale? Pero intentar, como mínimo, publicar una vez a la semana. Ya sé que depende de qué, es bastante complicado. ¿Vale? Pero como mínimo cada 2 semanas, ¿vale? Y luego facilitar el compartir en redes sociales. Es muy importante facilitar, porque al final es lo que da visibilidad. Que vosotros publiquéis en un rincón de Internet no sirve de nada si nadie os lee.
vuestro objetivo es convertir. Convertir, ya os digo, puede ser desde ganar dinero hasta que alguien os lea, simplemente. Y sobre todo, el secreto del SEO es sentido común, que es lo que la mayor parte de nosotros nunca aplica, ¿vale? Entonces, ser muy racionales, ¿vale? Cuando publiquéis, y más los científicos en general, tendemos a eso. Y un poco ya, sí que me voy y acabo. ¿Cómo se haría un poco del SEO puro y duro? ¿Vale? O sea, a mí seguramente preguntaréis, hostia, después de la chapa que este tío ha dado aquí, pero bueno, esto realmente, si me tengo que poner ahora delante del ordenador, ¿qué hago? ¿Vale? Aquí os pongo un poco la lista de cómo hago yo la consultoría, qué es lo que miro realmente para que un sitio, lo que antes decía de hacer una web bien, ¿vale? Sobre todo el tema de lo primero que yo hago es lo que llamo de buenas prácticas, pues que haya un robots.txt, que existan sitemaps, revisar que las páginas de error den un error, es correcto. Si tiene que dar un error, un 404, un 410, que dé un 404, un 410, es lo que dice el RFC 2616, desde hace 15 años, ¿vale? Contenidos duplicados, vigilar mucho, penalizaciones, arquitectura, pues ontologías, categorización, grupos de contenido, estructura de la información, ¿vale? ¿Cómo está la página web hecha? Es importante que se pueda leer eso, que el HTML funcione, que si abrís un tag que lo cerréis, ¿vale? Que sea lo más estándar posible. Publicar. O sea, no sirve de nada hacer SEO y hacer todo esto si luego no publicáis. O sea, para tener un post, publicarlo en texto, como os decía antes. Es más fácil, más barato y más rápido. Y, sobre todo, una cosa que normalmente no se hace o se deja de hacer, que es analizar. ¿Vale? Aquí os pueden explicar, en general en Yahoo se analizan cerca de entre 1 y 10 teras de información diaria, de logs. ¿Vale? Diario, ¿eh? Imaginaos el volumen que eso genera. ¿Vale? Es lo que decía, ¿no? Es que cuando entramos cada uno de nosotros se muestra una cosa diferente, ¿no? Claro, es que el mayor espía del mundo es Yahoo. En el buen sentido, ¿eh? Pues lo hacen dentro de su web, ¿no? ¿Vale? No es como Google y tal, que empieza como tienen los plugins y tal. No, pero, y lo hacen bien, en realidad está bien hecho, que si tú navegas por una web, sepan realmente qué es lo que se está haciendo. Es una forma de mejorar, ¿vale? Y un poco os invito a eso, ostras, si un contenido tiene mucho éxito, hostia, publiquemos sobre ese contenido, cosas relacionadas con eso, porque como mínimo, si vuestro objetivo es ganar dinero tal, ¿vale? Aunque sea un poco amarillo, ahí tenéis un nicho. ¿Vale? Seguir publicando otras cosas, pero ahí tenéis un nicho. Y acabo. Un poco de autopromo. Dentro de mi blog, de mi web, más que o de mi página, porque es una landing, tenéis dos guías, son gratis, son libres, son dos PDFs, los podéis bajar al tablet o al móvil y ir leyéndolo en el metro. El del SEO es bastante fácil, menos un capítulo que tiene un poco técnico. El de WPO, que es el de Web Performance, es bastante más complejo, es muy técnico y está un poco desactualizado porque la tecnología evoluciona demasiado rápido. Y hasta la presentación es GPL, o sea que podéis usarla si queréis para dar una charla como la que yo acabo de dar. ¿Vale? Moltes gràcies, ara sí. El problema de que encareguin a un periodista moderar una taula com aquesta és que si dius que tens un lloc amb 100.000 visites diàries que no actualitzes, et demanaré a veure que ens diguis quin lloc és. Si te sirve, el dia 14, o sea, el dia de Sant Valentín, i el dia 8 de marzo, que és el dia de la mujer, el dia de Sant Valentín tuvo 350.000 visites, el dia de la mujer tendrá unas 400.000 en un dia. 400.000 visites... I què sitio és? És frases.es. Frases.es. Sí, es una web que tengo desde 2001. Seguramente muchos de los que estáis aquí la habréis visitado y diréis, hostia, sí, pasa, ¿eh? Me suele pasar que me digan, hostia, si esta web me suena. Perfecte. Doncs escolta, fem un salt cap al Wally, Mementiane. No sé si tenim a punt la connexió. I em deien abans que algú m'havia de passar un micro, perquè potser per parlar amb ell era millor fer-ho amb un micròfon, o no cal. Amb aquest va bé? Perfecte. Oali, ¿qué tal? ¿Ens sents? Oali. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muy bien. Perfecto. Te oímos perfectamente y te vemos, bueno, ahora mejor parece. ¿Tú nos oyes bien? ¿Me oyes bien a mí? Creo que os veo bien. ¿Dónde está la gente? Ah, mira, ves, claro, los pocos, ahora sí. Ok, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, te saludan. Hemos tenido que cambiar de sala porque teníamos más público incluso que el previsto, o sea que todos están escuchando para que nos expliques a ver, como fundador de Web Congress, cómo podemos aplicar técnicas de marketing
para difundir nuestros contenidos científicos. Ok, tengo una pregunta para ti antes de empezar. ¿La gente en la sala tiene computadoras? ¿Han venido con portátiles? No. 10% diría yo, ¿eh? ¿No? O menos incluso. Ok, perfecto. Los que han venido con computadoras podrán hacer un juego después cuando termine. Lo único que tienen que hacer es conectarse a su página de Facebook y luego seguir lo que les voy a enviar. Ok, voy a hacer una cosa, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Estoy viendo el live streaming al mismo tiempo y es como un live streaming diferido, ¿verdad? Ahora, no. Ahora hemos perdido la imagen. Ahora, no. Ahora sí. Ok. Aunque nosotros vemos la pantalla del público grande, quizá lo podríamos sacar, ¿no? Exacto. Perfecto. All good. Ok, yo creo que sí, se ve todo bien ahora, ¿verdad? Ahora sí. Adelante. Perfecto. Ok, hola a todo el mundo. Estoy muy contento de hablar con ustedes. Hace mucho tiempo que no estaba en Barcelona. Es probable que os dé una conferencia con unos acentos un poco variados entre que estaba en Latinoamérica y aquí en Miami. Se pueden reír de mí por Twitter, no hay problema. Ok, lo que vamos a ver, yo sé que hacer una videoconferencia es un poquito más incómodo, voy a intentar que sea lo más dinámico posible, enseñaros una serie de herramientas y después, pues, yo creo que hay sesiones de preguntas, estaré encantado hablar con todo el mundo. Ok, pues lo que vamos a ver es cómo vamos a intentar conseguir, pues, quizás mejores resultados y quiero daros un poco unas ideas de lo que está pasando ahora en Internet, en tecnología, y quizás dar unas ideas de direcciones que podemos seguir, ¿ok? Como decía Einstein, si queremos resultados diferentes, pues tenemos que hacer cosas nuevas. Y muchas veces estamos haciendo lo mismo con nuestra página web o con nuestras redes sociales, con nuestras aplicaciones móviles, y estamos esperando mejores resultados cuando no tiene sentido realmente, ¿ok? Bueno, yo soy Wally, para los que no me conocen, he estado viviendo 5 o 6 años en Barcelona, es donde he empezado el Web Congress y he empezado toda la aventura en cual me he lanzado. En @Wally me pueden seguir en Twitter, estoy casi todos los días publicando unos cuantos consejos o herramientas. Nuestro proyecto es el Web Congress, creo que lo conozcan súper rápido. Web Congress es un evento de marketing digital que se hace ahora en 16 ciudades diferentes. Este año nos hemos vuelto locos y decidimos ir en 6 ciudades en Estados Unidos, algunas en Canadá y muchas en Latinoamérica, si algunos quieren seguirnos en la aventura. Tenemos varios proyectos que están relacionados con Web Congress y quiero comentarles porque quizás alguno de vosotros les interesa. Primero tenemos el WMags, que es un nuevo magazine en español que hemos lanzado sobre temas de marketing digital, estrategias y tecnología. Entonces, buscamos gente si quieren participar para escribir. Luego tenemos lo que llamamos el Web Congress United, que es básicamente embajadores a nivel mundial que nos ayudan a organizar el evento en su propia ciudad. Nosotros le hacemos real. Y la Web Congress Foundation es un proyecto nuevo que estamos empezando, que consiste a enseñar a los niños, a los más jóvenes, todos los temas de tecnología que quizás vamos a aprender hoy para que, pues, desde los 13 años ya sean capaces de desarrollar aplicaciones móviles, por ejemplo. ¿Ok? Y estamos con unos proyectos que os iré comentando. Lo más importante quizás últimamente va a ser que relanzamos lo que es toda la parte de la Academy en varias ciudades y vamos a ofrecer cursos online presenciales, igual que hacíamos en Barcelona en 2008. También trabajo con Provo, que es una agencia. Creamos una agencia de marketing digital boutique en Los Ángeles y estamos 3 personas involucradas en estos.
Si quieren ver lo que hacemos, es muy personalizado, es muy custom. Ok, y si entran en edge-q.co, verán pues un video sobre el nuevo proyecto, que es un híbrido entre un incubador, aceleradora, un coworking space, un centro de formación. Les invito a echar un ojo y me pueden contactar para cualquier pregunta o locuras que se les ocurra. Muy bien, yo creo que no se me ve, ¿verdad? Solo se ven los slides. Ok, lo que vamos a ver es, ¿por qué tenemos que ser activos en Internet, en las redes sociales? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Muchas veces nos quedamos sentados delante de nuestra página web y esperamos que llegue el tráfico, esperamos que lleguen los fans o los seguidores. La manera de hacer las cosas en Internet y en general en marketing y comunicación ha cambiado muchísimo. Ya los usuarios son conscientes de lo que está pasando, de las opciones, de sus derechos, y no van a dudar en comparar sus servicios, sus ofertas o en pedir una demo antes de poder comprar, ¿okay? Entonces, es tiempo de hacer las cosas realmente sencillas para usuario y veremos que pues, las herramientas que existen, el concepto de Internet en general, los conceptos de optimizaciones son muy sencillas y hacen la vida de todo el mundo mucho más sencilla, ¿okay? Si algunos de vosotros en la audiencia tuvieran el Google Glass, ahora os lo voy a enseñar por este lado, podrían entender lo que está escrito en Swahili en este slide, ¿okay? Entonces, lo que os quiero decir es que las comunicaciones ya no tienen barreras, como si en cualquier país del mundo y hacer negocios, entender, comunicarse con otros. Y herramientas como el Google Glass o otras herramientas permiten facilitar mucho esa comunicación, ¿okay? No solo podemos viajar por toda parte, ahora también podemos entendernos con todo el mundo, con lo cual captar potenciales clientes o colaboradores. Ok, pues con Google Glass os voy a dar un rápido repaso, están pasando bastantes cosas. Yo creo que al final de este año es probable que esté lanzado al mercado. La fecha que tenemos en mente quizás sea octubre, y Google está pues innovando un poquito, haciendo una versiones diferentes del Glass. Os invito a echar un ojo a webcommerce.com/glass. Tenemos como unas presentaciones donde vais a poder ver todo lo que hace esa herramienta, ¿ok? Yo sé que todo el mundo conoce el Google Glass ya, pero cuando lo tienes todo el día contigo y empiezas a utilizarlo con frecuencia, te das cuenta realmente de pues, en qué camino estamos yendo para conceptos de marketing online, para conceptos de nuevas tecnologías. Las cosas se están haciendo cada vez más sencillas, cada vez más naturales en la gestión, el movimiento. La comparación entre una herramienta como un Glass, un gadget como un Glass y un smartphone o un portátil, es que no tenemos ni que mirarlo, ni que ser dependiente, ni que tener un nivel de concentración alto. Cosas pasan, reaccionamos. Y el Glass reacciona a movimientos, reacciona a un brincar de ojo, reacciona a la voz, y eso son ya tecnologías que están disponibles. Todos podemos desarrollar aplicaciones para Glass, todos podemos hacer que nuestro negocio esté en el cuerpo de la gente. Ok, algunas fechas que quiero que recuerden. Hoy Facebook acaba de comprar WhatsApp por 19 billones de dólares. No sé cuántos ceros han hecho, son esto. En mayo-junio, Google va a hacer su conferencia para developers en San Francisco y seguramente van a anunciar pues, ciertas... por ejemplo, al gas para el mercado. Están pasando muchas cosas este año, desde pues, Tesla, que está viendo mucho más ciudades para ofrecer sus coches eléctricos, el proyecto Mars One, que tiene previsto llevar gente a Marte en menos de 10 años, y el 16 de diciembre es mi cumpleaños también, es una fecha importante a recordar. Esto dicho, el mundo está realmente cambiando, las tecnologías están cambiando y me pregunto a veces qué es lo que estamos haciendo. Aún estamos haciendo websites de hace 3 años, aún está desarrollando aplicaciones muy estándares, aún estamos gestionando la comunicación en social media con los usuarios de la misma manera que hace 2 años, y la tecnología se nos está un poquito escapando. De verdad, vamos a ver, pues yo quiero daros algunos cambios, algunas cosas que están pasando, ¿okay? Una de las cosas es lo que llamamos el contextual commerce, que es básicamente
un e-commerce, acciones que están pasando dependiendo de dónde estás, dependiendo de tu estado emocional, dependiendo de qué hora es, dependiendo de qué día de la semana, van a pasar cosas en tu alrededor, ¿ok? Un ejemplo sencillo es que si son las 8 de la mañana y estás saliendo de tu casa y se detecta que estás saliendo de tu casa y se va a preordenar el café en tu lugar favorito donde lo tomas cada día. Llegas y te llevas, coges el café y te vas a pagar sin tener que pedirlo. Y todo esto son transacciones que se hacen directamente solo por el hecho de entrar en la tienda. ¿Okay? Entonces, muchas cosas que realmente están ya disponibles y que están pasando. Son cambios radicales que cambian en la manera de hacer su website, su aplicación o su comunicación. Otro ejemplo es la evolución en el mundo financiero, el mundo de los pagos. Aquí os doy dos ejemplos. Uno se llama simple.com. El otro se llama onlycoin.com. Son básicamente opciones que facilitan los pagos, que agrupan todas las tarjetas de crédito juntos o las tarjetas de fidelización, que geolocalizan el usuario, que analizan su consumo de café, de fruta, de cinema, de restaurante al mes, con lo cual podemos mejorar la comunicación en las ofertas que tenemos con él. Esto es disponible, si entras en onlycoin.com ya puedes pedir la vuestra a $5, aunque tarde un tiempo. Y otras cosas, en qué direcciones estamos yendo, y eso va a influir muchísimo. Aquí veis una chica que tiene un gadget que llamamos el NeuroWear. Básicamente, pues ese tipo de herramienta reacciona a los movimientos y pensamientos y actividad del cerebro. Entonces, si estamos felices, si estamos con ansiedad, si estamos con interés, curiosidad, pueden pasar cosas. Se puede tomar una foto, se puede generar ciertas acciones, ¿okay? con marcas, con empresas, con el entorno, ¿okay? Entonces, el nuevo smart gadget no es el smartwatch, no es el reloj, no es el teléfono, es su propio cerebro. Y esto ya es una tecnología que existe, que se puede utilizar en pocos años. En general, estamos viendo que toda la tecnología wearable computing, no sé cómo decirlo en español, que se puede llevar, en 2008 va a superar los 485 millones de envíos, de compras. Entonces, eso es un AB Research. Entonces, esto lo dice mucho. Dice que todo el mundo va a tener una banda magnética para analizar cómo duerme, cómo suena, cómo come, y para nosotros nos da oportunidades. ¿Okay? Un ejemplo sencillo, no sé si existe en España, me lo dirán por Twitter, espero, el app de JobMoney, que es una startup de San Francisco, pues que es una banda de plástico con sensores que analizan el ejercicio, cómo comemos, cómo dormimos, muchas actividades, y de ahí pueden, pues, darnos ciertas sugerencias. ¿Okay? Esto cuesta $129 si alguien va en el Best Buy para comprarlo. ¿Okay? Bien, esto dicho, hemos visto un poco esos cambios. Os quiero ya ir más en profundidad en lo que pasa en vuestros websites o en vuestras estrategias online y quizás lo que podemos mejorar. ¿Okay? Primer punto, cuidar los detalles. Muchas veces tiramos un diseño sin hacer testeo, utilizamos algunas plataformas o estrategias de comunicación social media en hacer verificación, y hemos de analizar simplemente qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Hay que testear las cosas antes de ofrecerle al usuario y no esperar, pedir simplemente feedback, ¿okay? Entonces, cada detalle puede hacer un cambio diferente, ¿okay? La gran diferencia entre ir a comer con la abuela y comerse la abuela. Entonces, eso vale en SEO, eso vale en social media, eso vale en diseño de páginas web. Absolutamente cada detalle, cada elemento de websites va a tener un impacto en el usuario, para su visibilidad en buscadores, para su difusión en redes sociales. ¿Okay? El segundo consejo es el tema de crear confianza. ¿Okay? Pues en España recuerdo que hay sellos como Confianza Online o otros, hacer entender al usuario que es una página segura, que los datos no se recopilan, que no hay riesgo de que desaparezca contenido, se difunda contenido. ¿Okay? Ese tipo de sello, pues, les ayuda a entender, y obviamente ese sello va detrás con una tecnología que hay que aplicar. ¿Okay? Segundo consejo, conozca a tus usuarios. Conozca a tus usuarios. Con eso lo que quiero decir es que no podemos pretender ofrecer un servicio para todos los perfiles, todos los sexos, todas las edades, en internet,
todos los idiomas. Entonces hemos de hacer una segmentación, hemos de saber quién es nuestro usuario, conocerle, entender cuál es su proceso de compra en Internet. El 90% de los casos, un proceso en Internet empieza por un descubrimiento. Un descubrimiento significa que ha buscado en Google, o un amigo ha compartido en redes sociales, o alguien le ha reenviado un email, ¿ok? Descubre, entonces empieza el proceso de compra, donde va a comparar, va a evaluar, va a pedir recomendaciones, va a comprar el producto, va a utilizar el producto. Si el producto es bueno, va a recomendarlo a sus amigos. Es un proceso, un ciclo que funciona online, offline, por toda parte. Otra cosa que tienes que saber sobre los usuarios es que son muy infieles. Eso los llevo 5 años diciéndolo en mis conferencias. Son muy infieles. Al mismo tiempo, el usuario está delante de vuestra página viendo si va a reservar o no una habitación en su hotel. Está hablando con su madre, está con la música al máximo, está con el WhatsApp activado, viendo pizza y haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Eso significa que el usuario tiene muy poco tiempo disponible y atención para su website. Y eso significa que no tenemos derecho al error, a que vuelva atrás, a que se pierda, a que no haya un buscador interno, a que los menús no estén organizados. Entonces, es súper importante darle fuerza a esto porque el usuario se nos escapa igual de rápido que no nos llega, ¿ok? Bueno, hacer marketing online es un poco 3 conceptos grandes que os quiero compartir para conseguir pues, quizás más resultado. Uno es atraer tráfico, que puede ser mediante SEO, que puede ser mediante SEM, que puede ser mediante cualquier campaña de pago gratuita de catastro. La otra parte es crear el engagement, con lo cual vamos a hacer pues, todas las acciones de social media, relación con el cliente, el chat en vivo, muchas acciones que podemos desarrollar para que el usuario se siente fidelizado. Y la última parte es cuidar los diseños, mejorar siempre los websites, formularios, contenidos, dependiendo de las actividades, de los comportamientos de los usuarios en mi website. Tercera parte, segmentar. Con segmentar quiero decir que lo que comentamos antes, hay que conocer al usuario y luego hay que decir cuál es el mío, ¿ok? Mira este comentario, es más fácil ser visible en Internet y que nos encuentre que ser anónimo, ¿sí? Con lo cual hay que tener miedo a empezar campañas en redes sociales o en buscadores porque es más fácil de lo que parece y podemos de verdad conseguir un tráfico, ¿ok? La segmentación del usuario se hace muchas veces con tiempo. Primero, pues, falta quizás que pasen unos meses para entender lo que atrae de mi contenido o de mis productos y quién lo está potencialmente comprando. De ahí, pues, algunas herramientas de monitorización o de analítica web nos van a ayudar mucho a entender qué pasa realmente en nuestra página, ¿ok? Algunas herramientas básicas como el Keyword Planner de Google nos van a ayudar a saber qué es lo que la gente realmente busca a diario, ¿ok? Eso es un concepto súper básico. Y luego, pues, cositas sencillas. Hay miles de cosas que para eso vais a necesitar pues, varias horas o semanas de formación, pero hay muchas cositas que podéis hacer para simplemente mejorar la conversión, es captar más información del usuario. Un ejemplo tan sencillo como conectar su página de Facebook con MailChimp, de manera que desde su página de Facebook sus fans puedan registrarse a sus newsletters sin tener que visitar su website, hacer ninguna inversión desde. Y muchas veces tenemos quizás más fans en Facebook que visitas en mi página web, con lo cual tengo más potenciales contactos y quiero que me dejen su email, ¿ok? Cuarto categoría, una página por cada historia, una página por cada uno de nuestros contenidos, por cada uno de nuestros productos, por cada uno de nuestras categorías, secciones, colores. Es muy importante, muchas veces tenemos páginas que están, es un paquete de todo y se mezcla todos los productos y el usuario está perdido, ¿ok? Entonces vamos a crear, porque vamos a una landing page para cada una de las keywords posibles, para cada una de las oportunidades de conseguir negocios online, incluso quizás para perfiles diferentes. Si me viene un usuario, si soy un e-commerce y tengo muchos productos, si me viene un usuario femenino, voy a desarrollar una landing page específica. Si me viene un usuario senior o un usuario que tiene 14 años, voy también a personalizar mis contenidos. Ok, con esto lo que quiero decir es que limitar la elección. No sé a quién le pasa a veces ir en un Irish bar, un bar irlandés,
y quieres pedir una cerveza y tienen 33 diferentes cervezas y te toca pues pensártelo dos veces para saber cuál, ¿ok? Si le facilitamos la propuesta online una por una y no 83 a la vez, es probable que el usuario termine comprando, porque el usuario está esperando que su página web y tú mismo como profesional le ayudes y le aconsejas a saber lo que necesita comprar en su tienda. ¿Okay? Algunas herramientas súper interesantes que conozco, una es Unbounce.com. Es una herramienta que maneja el concepto de landing page y también el concepto de A-B testing, de hacer pruebas de varias landing pages para saber cuál funciona, cuál no funciona, qué colores, qué elementos de mi página web. ¿Okay? Quinta categoría, convertir y generar lo que llamamos los call to actions. ¿Okay? El call to action más importante para su negocio, su página web, su página de Facebook, es el formulario. El formulario es lo que nos va a dar información del usuario y nos va a decir lo que el usuario quiere. Y es seguramente donde fallamos, es el fallo número uno. El segundo punto, y ya es oficial para todo el mundo, el tamaño importa, al menos en Internet. Los títulos tienen que ser visibles. La información clave dentro de su página tiene que ser en grande, en títulos, disponible para que el usuario entienda enseguida, donde pueda leer con una lectura inconsciente si la página donde se encuentra es exactamente lo que estaba esperando. Porque entonces, el tamaño importa, es oficial para todos. Efectos importantes, efectos de interactividad van a ayudar vuestra página a ser más efectiva. Por ejemplo, pequeños efectos de lo que llamamos el mouse over. Un ejemplo sencillo, si yo estoy en una página donde me piden registrarme o comprar un vuelo y tengo el mouse over, que es un efecto simplemente de diseño agradable, pero cuando yo acerco el ratón encima del botón, me va a dar una extra información, va a cambiar el botón y me va a decir, quedan exactamente 3 vuelos para esta destinación. Es probable que estos pequeñitos detalles me llevan, me empujan un poco más hacia la compra. ¿Okay? En Internet es ok hacer cosas un poquito más convencionales, reorganizar cosas para el usuario y un poquito más cool. Se invita un poco a relajar el diseño de la página web, que sea más friendly. Otra cosa importante, siempre dar direcciones para vuestra página web. El usuario necesita saber dónde tiene que concentrar la vista y qué es lo que va a pasar en esa vista. ¿Okay? Pues, direcciones, detalles de la página. ¿Qué más? ¿Queréis enseñar vuestro número de teléfono? No solo enseñarlo, pero también poder hacer el traqueo del número de teléfono. Pues hay nuevas herramientas como el Google Call to Metrics, que os va a permitir saber quién hace clic en el número de teléfono, pues desde, por ejemplo, su propio móvil, y cuántas veces han llamado, qué es lo que han buscado cuando han encontrado el número de teléfono. ¿Okay? Entonces, simplemente enseñar su teléfono en su página web y es un primer paso. Si podemos hacer el traqueo de quién llama, es aún mejor. En cuestiones de diseños, el diseño influye muchísimo en nuestras páginas web. Es muy de moda lo que llamamos los flat design. Aquí os enseño una herramienta que es el flat UI. Simplemente son herramientas, diseños, botones, gadgets que hacen la página web más suave, colores un poquito más uniformes y funcionalidades más inteligentes, ¿ok? A la hora de hacer un check, a la hora de hacer una selección, activar o desactivar cosas, ¿ok? Y si queréis, hoy en día es probable que los que están en la sala ahora, el 60% diría, ya tienen una página web, puede que sea un e-commerce, donde están generando ingresos, y pues muchas veces queremos gastar más dinero en Google AdWords o más dinero en campañas en Facebook o donde sea, esperando conseguir más clientes, y es simplemente una matemática errónea, porque lo que queremos es mejorar lo que ya tengo para conseguir más clientes, con lo cual no me está costando más inversión, no estoy optimizando mis contenidos. El simple hecho de proponer opciones de lo que llamamos el upselling, el cross-selling, o sea, igual que cuando vas al McDonald's y solo tienes 1 euro en el bolsillo y le pides la hamburguesa más barata 1 euro, aún así te va a proponer si quieres patatas fritas con tu hamburguesa. Entonces, eso es upselling o te van a ofrecer un producto complementario. Muchas veces generamos pues un 4 o de 4 a 8% extra de ventas en nuestra página web. Es tan sencillo como añadirle
Añadirle jamón al queso, ¿ok? En la recta. El proceso de compra, después del formulario de contacto, que es el sensible número uno, el proceso de compra es el fallo y la zona sensible número dos en Internet. Ojalá ya no se estén haciendo, pero la realidad es diferente. Páginas web donde hay 7 clics, 7 pasos para comprar su vuelo. Recuerdo aún la página de Ryanair y aún tengo pesadillas pensando en ello. Yo creo que han mejorado ciertas cosas. Pero el proceso de compra, lo que vamos a checar, tiene que ser inteligente, tiene que ser smooth, seamless, tiene que ser bien organizado, visible, y no darle al usuario esa sensación de que tiene que volver atrás, verificar si su compra es lo que había seleccionado, si no hay errores en el shipping o si no hay errores en el precio. ¿Okay? 6. Estamos pronto al fin. La parte de optimización de indexabilidad es sencillamente clave. ¿Okay? En Internet, si no haces testeo, si no probas lo que tienes, no pasas al examen. ¿Okay? Así de sencillo. Y hay herramientas que os comentaré al final para eso. Y básicamente hemos de hacer que las cosas sean móviles, las cosas dan ganas de crear fidelización, o pues, las ideas de gamification son ideas espectaculares. Tienen que ser personalizadas para cada usuario. Si puede ser, tiene que ser a tiempo real, dependiendo del momento. Tu página web podría evolucionar. Y tiene que ser accesible para todos, en cualquier plataforma, en cualquier momento del día. ¿Okay? Y dentro del concepto de optimización, pues hay muchas cosas que podemos aún aprovechar, como el Open Graph de Facebook. Más que Facebook va a crecer, más va a ser útil e importante estar ahí. Básicamente son datos que podemos sacar del usuario y mejoras que podemos hacer en nuestro website usando el Open Graph. Hay mucha información útil. Y la conclusión con esto, y no termino la conferencia ahí, es que hay que hacer webs para tontos, para que todos podamos encontrarlos, ¿ok? Y para eso tenemos a Google y sus robots, a Bing y sus robots, que hacen maravilloso trabajo en manejar la información. Lo único que tenemos que hacer es organizarla, identificarla, taguearla, y ahí está hecho. Estamos en Internet, estamos disponibles, encontrable, y digamos, nos llega tráfico. ¿Okay? Maravillas como el Bootstrap. Otra cosa que quizás no conocéis mucho de vosotros, es la misma lógica, es también un framework, se llama Famous. Van a hacer que las webs, Bootstrap ya está haciendo que las sean mejores, con menos errores, responsive design, y el Famous va a hacer que las webs sean súper interactivas, ligeras y realmente personalizadas. ¿Okay? Les dejo una serie de herramientas que ayudan a que llamo la conversion, para saber lo que el usuario busca, cómo reacciona, hasta puedes ver un vídeo de lo que está haciendo tu usuario en tu website, en qué zona de tu website está haciendo clic, y si se pierden, dónde se pierden, por qué se pierden. ¿Okay? Estamos en una era de lo que llamamos calm computing, de la tecnología es más ligera y sencilla, y no está aquí como intrusiva, sino está haciendo simplemente la vida del usuario sencilla, y nosotros hemos de ir en esa dirección. Si hay científicos, marketers, social media managers en la sala, os voy a dar algunas ideas para crear el próximo buen producto, o la buena aplicación, o la próxima buena página web. Con que encontramos una cosa sencilla que a diario podemos mejorar para los usuarios, es probable que tenemos el próximo WhatsApp o el próximo Facebook. Y en la vida diaria hay una lista enorme de cosas que podemos mejorar en la vida diaria de los usuarios, sea en Internet, sea afuera. Algunos ejemplos que os apunto aquí, nos os harán reír, pero pues, el hecho de tener 4 o 5 diferentes tarjetas de crédito, ¿no?, con entidades diferentes, cada una tiene una condición diferente, es un reto para el usuario. Entonces, cuando han creado el simple.com o el blicon.com para solucionar este problema, ¿ok? Os invito a hacer una lista, quizás queréis compartir en Twitter con el hashtag de Social Media Barcelona, ideas de lo que podemos desarrollar desde la tecnología y facilitar en la vida diaria de los usuarios. Yo estoy disponible, interesado en invertir en estas ideas. Os comparto unas aplicaciones de Glass que me encantan, son súper interesantes. Son la mayoría externas al Glassware, a las aplicaciones que ya están en Glass. Hay que instalarles desde fuera. ¿Ok? Y la reflexión que quiero que tengáis hoy es, después de haber escuchado a los que ya tenéis en el escenario ahora, y ese repaso por mi parte, es probable, en el 70% del caso, que tengáis que tirar la página a la basura si realmente queréis hacer algo que tenga futuro y algo que sea escalable, que pueda crecer mucho. ¿Okay? Os agradezco mucho por el tiempo. Me quedaré aquí cerca y me dirán si hay un turno de preguntas.
webcongress.com/AmericasTour si quieren saber en qué ciudades vamos a ir, webcongress.com si quieren visitar en nuestro website, si tienen pregunta, solo tienen que saludarme y preguntarme. Gracias. Y no olviden probar cosas nuevas. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Wally. Como la calidad del sonido era un poco justa, en vez de vamos a abrir un pequeño turno de preguntas por si alguien del público quiere trasladarte alguna cuestión específica a ti. Después, igualmente en el debate, pues puedes estar online, pero quizás será más fácil dialogar con los de la mesa. Y por tanto, si hay alguna duda o alguna pregunta concreta de esta presentación, la podemos formular ahora. En principio, pues las guardamos para el final, seguro. Vale, pues entonces nos volvemos y así recuperamos un poco de tiempo, que vamos un poco tarde. El proper convidat és el Jordi Villafreixa, que és director de l'Escola, com hem explicat, Politècnica Superior de la Universitat de Vic, i per tant ella ens aportarà la visió científica i ens, sobretot ens, crec que ens conscienciarà de per què hem de comunicar bé als que ens diguem, o als que es dediquen, vaja, això de la ciència. Ho intentarem, ho intentarem. Bé, abans que res, mentre es va posant això, espero que amb el català ens entenguem tots. El nostre company de la BBC té un català fantàstic, o si no hi ha problema. Bé, haig d'admetre que el friquin aquí sóc jo, perquè jo pensava realment que, parlant abans amb el Javier, que realment ell ho era força, però realment el friqui és el científic aquí. He vingut a parlar de comunicació científica i jo intentaré explicar-vos el per què hi ha un problema amb la comunicació científica, en general. M'agradaria ser una mica provocatiu i així els meus companys podran respondre i dir-me que no hi ha cap mena de problema amb això i que, per tant, cap problema. La tenim aquí o no? Sí? És aquesta, a veure, la teníem posada en la... és aquesta d'aquí dalt. Veus? Aquesta, just la que està a sobre, no, aquí dalt. Aquí, égale igual. Val, si poses en vídeo completa. Bé, he titulat aquesta petita xerrada o aquesta petita introducció a la taula rodona amb aquest títol, molt senzill, Internet, xarxes socials i ciència, o més aviat els científics. O sigui, més que ciència m'agradaria parlar dels científics i de la seva visió del que fan i de per què ells tenen un problema, o nosaltres tenim un problema, a vegades, de vegades, i no tothom, per comunicar el que estem fent. Ups, perdó, ara he fet una tonteria que no havia de fer. Me la pots posar una altra vegada? La primera cosa que ens passa als científics és que mai ens funcionen les xerrades i, per tant, aquí. On està això? No, perdó. Aquí, no. Aquí baix, perdó. Aquí, vale, ja està. Val. Sí? Val. Bé, què fa un científic? Primera cosa, perquè potser és la primera cosa que ens hem de plantejar aquí, no? Tothom sap que un comunicador... comunica, no? Aquí tenim uns quants comunicadors, són gent que, evidentment, doncs, el seu propi nom indica el que estan fent, no? Tothom sap que un enginyer doncs, dissenya, construeix enginys, no? Tothom sap que un fuster, no? treballa la fusta, no? De vegades és més complicat pensar què fa un intel·lectual o un activista, però bueno, això és una altra història que no ve al cas en aquests moments, però és interessant, un intel·lectual usa el seu intel·lecte, cosa que ningú més aquí fa, i un activista és actiu, cosa que esteu molt passius en aquesta... Això, espero que després aixequeu i pregunteu. Què fa un científic? Un científic... Ups, perdó. Un científic fa ciència, d'acord? És molt pretensiós, això. A mi, a vegades, quan em descric a mi mateix, bueno, algú em pregunta, què fas tu, què et dediques? Ostres, complicat, no? La teva mare diu, ostres, però em pots explicar què nassos fas tu quan estàs allà? És que, clar, és complicat d'explicar, no? Però realment fa això, fa ciència, d'acord? I fer ciència és un tema seriós, d'acord? Segurament heu vist aquest dibuix per internet, és un dibuix que corre i és un concepte molt antic. Bàsicament el que està fent un científic és començar amb un petit coneixement, d'acord? O sigui, el petit coneixement és quan estem a la nostra primària o a la nostra secundària. És fantàstic, no? Perquè aprenem una cosa, no?, que és molt senzillota i tenim un munt de gent al nostre voltant que en sap més que nosaltres. Per tant, estem molt protegits, d'acord? Els límits d'aquest coneixement estan molt més lluny d'on estem nosaltres. No? A mesura que anem estudiant més i més, doncs anem ampliant el nostre coneixement. Hi ha un moment que ens especialitzem,
Aquest dibuix en realitat és fals, perquè si us pregunto ara si recordeu com es fa una arrel quadrada, segurament molts de vosaltres teniu problemes, no? Per tant, en realitat el que va passant és que el punt aquest blau del mig es va posar en blanc, 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 no? I al final no sabem res, no? O sigui, els científics normalment sabem molt d'un tema, però no tenim ni idea de com funcionen les coses, no? Eventualment, si anem avançant, el que ens passa és que anem estudiant més i més, hi ha un moment que ens comencem a especialitzar, hi ha un moment que diem, no, ostres, això és la meva vida, aquí és on vull anar jo, comencem a tirar directe, recte, 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 i al final ens toquem una paret, d'acord? La paret aquesta és el coneixement, és els límits, és el boundaries del coneixement. Què vol dir això? És el moment excitant. Fins a aquell moment no hi ha excitació, d'acord? El moment en què toquem aquesta paret és quan realment ens excitem. Sí, a vegades ens excitem els científics, A vegades els càrrecs sabem, però... Hi ha un moment, fins i tot, que saltem aquest boundary, d'acord? Aquest moment és el moment màgic. És el moment màgic de dir, hòstia, ara sí que no hi ha ningú que em protegeixi. El dia que jo presento la meva tesi doctoral, el meu tribunal no en té ni idea del que estic explicant. Han vingut a menjar, han vingut perquè són amics del meu jefe, s'asseuen allà i res més, d'acord? Això és molt important, perquè realment és aquesta sensació que té el científic d'estar allà, i ningú més està allà. Clar, quan tu estàs allà i no hi ha ningú més, tens dues maneres de fer les coses. Publiques, comences a passejar-te, expliques, mira que guai que sóc, et passes un any seguit donant voltes, però durant aquest any seguit hi ha una sèrie de gent que està fent feina i que de sobte se't posa al davant. Una mica com el que estava explicant el nostre company Wally, no? Vull dir, corre tot tant, però en ciència també tot corre molt, d'acord? En realitat, les coses no són mai tan lineals, no anem tan directes a un objectiu i els ens saltem, no. Normalment el que passa és que nosaltres partim d'aquesta A, d'aquest principi, tenim un objectiu, anem cap allà, i evidentment a mitja tesi o a mig projecte o a mig el que sigui, diem, val, comencem a donar voltes com uns desesperats, el nostre director, el nostre supervisor, o qui sigui, o ningú, perquè potser som el grup líder, ningú ens pot ajudar, perquè ningú té ni idea d'on estem, i diu, no, tu vés llegint, vés treballant més, que segur que trobaràs una sortida. I al final resulta que anem donant voltes i voltes i voltes, i al final acabem sortint, però per una altra banda, que no és la que pensàvem inicialment. Això també és la màgia de la ciència. La màgia de la ciència és entrar en aquest núvol i ben bé no saps ben bé on acabaràs. Per tant, aquella mena d'espermatozou o de gra de polen que estava fent més a saber què, en realitat no és així mai. Mai tenim aquesta visió tan lineal. Sempre és absolutament tortuosa. D'acord? Com fem aquesta feina? Primer fem aquesta feina interessant-nos, creixent, també comunicant-nos, sobretot comunicant-nos. Aquesta carta de la Galileo Galilei és un exemple del que feien els científics abans, però és que no fan coses massa diferents en aquests moments. Els científics envien correus electrònics constantment. Cada vegada menys, perquè no sigui cas que aquell em robi la idea que jo tinc que puc publicar un dev cell, no? I no fos cas que... Però bueno, aquestes coses passen. No? Però igualment anem funcionant així. Com veieu aquí baix, hi ha dos correus electrònics. Si veieu, la data del primer és del 1989. El 89 ja feia temps fins i tot que hi havia correus electrònics, però fins i tot hi havia, com es diuen ara, els digests setmanals. Cada setmana diu tots els correus electrònics d'aquesta setmana. Alguns de vosaltres ho recordeu. No? I dius, ostres, aquesta setmana he rebut 10 correus electrònics. Guai, no? Hosti, tant de bo els rebéssim només en una hora aquests ara. D'acord? I fèiem servir eines com aquesta, eines molt senzilles. Però des del principi abans hem parlat del CERN i s'ha vist com va originar-se el World Wide Web i l'HTML. Des del principi els científics han utilitzat al màxim la tecnologia que tenien al davant. D'acord? Ara sí que quan passaran tres pàgines seguides. Val. També innovant. Això que veieu aquí és un VAX. Algú de vosaltres ha fet servir un VAX alguna vegada? Ostres, ara sí que em veig fotut. Un VAX era una màquina superpotent. L'empresa Digital era una de les top, junt amb IBM, que desenvolupava màquines de càlcul potents. Això és el VAX amb el qual, per exemple, jo vaig començar a treballar. I això d'aquí baix era una impressora de paper continu que quan un acabava de fer el seu càlcul havia d'anar a l'autònoma amb un carro, el tonto de turno, l'últim que havia arribat, com l'Emili, el jove, és el que anava amb el carro a buscar els llistats de papers i papers i papers i papers que li servien per decidir, ostres, m'he equivocat amb el càlcul, i llançava 10 quilos de paper a la primera. Què vol dir? Que nosaltres també tenim problemes de comunicació amb les màquines, no només entre nosaltres. Aquí. Vam innovar molt, els científics en general. Va haver un moment que va aparèixer el World Wide Web, va aparèixer eines com el Gopher, no sé si algú de vosaltres recorda el Gopher. El Gopher era superinteressant perquè era un hipertext, molt senzill,
De vegades amb el propi cursor anaves baixant i anaves canviant de pàgina i hi havia tota la informació que volies. Però havies de saber on havies d'anar. D'acord? Després va aparèixer una altra cosa, que eren els newsgroups. Els newsgroups eren col·leccions de friquis que es posaven en una banda determinada, capsetes, a les quals, ostres, mira, jo vull treballar amb el tema de Agfa Graphics Chroma Press. Hi havia aquí 10 tios que eren els millors del món que treballaven amb això. D'acord? Més endavant, a més d'això, va aparèixer el Mosaic. Mosaic era una de les eines, o els navegadors en general. Va ser el primer navegador gràfic mínimament potent. D'acord? Què vull dir amb això? La ciència no és que se sàpiga comunicar malament. Sempre s'ha comunicat. Sempre. Fins i tot en un moment en el qual no existia ni Yahoo, em sap greu, aquell moment començava, 94, ni Google, evidentment, doncs hi havia gent, com per exemple aquest senyor, que és això, els que sou biòlegs d'aquí o els que sou alguna cosa relacionada amb ordinadors, recordareu els Pedro's Biomolecular Research Tools, era la Bíblia. Ostres, necessito l'eina no sé què, te n'anaves a la pàgina del Pedro i el Pedro ja ho havia buscat abans, d'acord? Era un Google, aquest senyor. Aquest senyor ara és un investigador, d'acord? Perquè veieu com els científics sempre s'han posicionat a davant de tot amb l'ús de les nostres tecnologies. Fins i tot en aquest cas. Això que veieu aquí podria ser perfectament el de sota, el projector que vaig fer servir al meu tesi, però els que ja en aquests moments doncs, pesen la desena part del pes, per exemple. Val? És a dir, m'agrada molt la paraula aquesta de retroprojectors, vull dir, aquests sí que són retroautèntics. No? Clar, què vull dir amb això? Els científics no tenen un problema de comunicació. S'han espavilat sempre. I moltes vegades, quan tenies les primeres PowerPoints del 1997, per si de cas tenies les transparències al costat, no fos cas que no funcionés aquell ordinador tan estrany. D'acord? Val? Què més han fet els investigadors o els científics? D'aquí, de tot aquest origen, hem arribat a un punt en el qual la pròpia ciència, en general, intenta mercatejar-se, intenta fer màrqueting, intenta vendre's. D'acord? Aquí veiem una web d'una universitat menor dels Estats Units, però aquí, per exemple, podem veure una altra que és molt interessant. Això és la Jaume I d'aquí de Castelló. Jaume I va ser una de les primeres universitats que va apostar fortament per la web i, de fet, la pàgina web de la Jaume I era una de les de referència a tota Espanya. D'acord? Eren molt bons classificant informació. Però, sobretot, un científic el que fa és meravellar-se. D'acord? I intentar meravellar els altres. Més que ara explicar, ostres, mira quina cosa he trobat, mira això. El que passa és que, clar, cada vegada, aquell pol·len que anava cap a la paret, cada vegada està en un lloc tan llunyà de la resta de la humanitat que, clar, les meravelles de fer una equació que sigui mínimament més ràpida a l'ordinador, no, Maruixa, tu no t'impacta gaire, oi que no? Per tant, costa això. Però, evidentment, tots ens hem meravellat amb el Jacques Cousteau, i ara tots ens meravellem quan veiem el Google Ocean, per exemple, i veiem un vídeo que està posat al costat de les Galápagos i ens ensenya com una balena salta i fa un splash amb la cua. I tots ens meravellem també quan ens n'anem al National Geographic i veiem fotos sobre l'oceà fetes de la millor manera possible. Però també ens meravellem tots quan resulta que els que produeixen aquestes fotos som tots nosaltres, d'acord? És a dir, aquesta evolució entre el que era un documental de Jacques Cousteau i que tots nosaltres fem les nostres fotos i les pengem a una xarxa social, això és brutal. Això és brutal. Però això també els científics ho aprofiten. També utilitzen aquesta informació. També fan anàlisis d'aquestes dades. També eduquen. També podem fer ciència educant. Això és un exemple, de, com qualsevol altre, com molts dels que hem vist avui, de continguts, en aquest cas, de The Guardian. No? I aquests continguts són sobre quan va haver-hi el desastre del tsunami a Indonèsia, doncs una sèrie d'articles molt ben treballats, periodisme científic de molta qualitat, explicant què havia passat. Però sobretot, els científics el que fan és crear. I crear què? Crear, anar avançant en aquella línia que us he explicat i anar escrivint tot allò que van descobrint. I aquí ve el drama. D'acord? Aquí ve el gran drama. Quants de vosaltres sou científics? És un drama o no és un drama? Vale. Això és un drama molt gran. Per què? Perquè quan un fa una feina durant molt de temps, arriba just en aquella barrera, salta fora, es troba fora i diu, uau, ara estic aquí, ara ho vaig escriure, al tanto. Llavors jo ho escric, però a mesura que ho vaig escrivint, m'adono que van passant els dies que, ostres tu, que la gràfica aquesta no està ben posada, que la figura aquesta li falta el color de no sé què, que no sé quantos, després arriba un al moment d'enviar l'article
I aquella mística que existia abans de posar-ho en un sobre groc, amb el jefe de tesi, i posar-lo sobre la taula i donar tots la volta com si féssim la dansa de la lluvia, això desapareix perquè és un solet que està davant de l'ordinador intentant utilitzar unes eines per facilitar la feina dels investigadors a l'hora d'enviar aquests articles. No, val? Però això és la clau de tot plegat. Això és la clau de tot plegat. Per això els científics són mals comunicadors. Perquè estan tot el dia pensant en això. Estan tot el dia pensant en això i pensant en això. En mi. Jo. Perquè la ciència, en el fons, és pur egoisme. Fem ciència perquè som egoistes. Fem ciència perquè som nens. Som nens que ens agrada ser els primers en arribar, ser els primers a saltar la valla. D'acord? I quan estem allà no volem a ningú. No sigui cas. I si un article s'acosta al meu i jo faig de referir, al tanto. D'acord? Això és el que fem els científics. I el fem això perquè ens interessa el nostre ego-surfing. Abans s'ha sortit l'astro-surfing, m'agrada entès molt això de l'astro-surfing. Pues l'ego-surfing és també el mateix. És a dir, la teva pròpia identitat ha d'estar amb molta alta reputació. Per tant, un científic que es preï, sí, en una conferència dirà el que vulguis, mentre no el gravin. El problema és quan ho hagi d'escriure a la web, en un lloc públic, en el qual tothom pugui dir, aquest tio, què està dient? Quina bestiesa. D'acord? I, evidentment, disseminant. Això és una foto que no té res a veure amb la frase, però és la que he trobat més maca que hi havia. Bàsicament, clar, si jo dissemino vol dir, en lloc de publicar un article en una revista que la llegeixin dos amics, home, m'agradaria publicar-la en una revista que tingui un alt índex d'impacte, per moltes raons. Primer de tot, perquè si tinc una línia de currículum, llàstima que el secretari ha marxat, però ahir ho entendria molt bé això, així tinc una línia de currículum que em permetrà entrar a la carrera, a la dinàmica, però també perquè m'interessa que la gent em conegui. D'acord? Clar, aquest punt és el clau. Si a mi m'interessa que em coneguin, potser sí que m'interessa que em coneguin massivament. Però clar, si m'interessa que em coneguin massivament, haig de perdre molt de temps en escriure un article que entengui la meva mare. Espero que no m'estigui veient en aquests moments. Val? Per què? Perquè és la manera que tothom m'entengui. I això és molt de temps. I si faig tot això, doncs no podré escriure més articles, no podré enviar un altre projecte, les meves línies del currículum estaran erosionades i, per tant, la cosa no anirà bé. I com que no anirà bé, al final acabaré perdent la carrera científica que intentava tirar endavant. Què fem aleshores? Dividim el treball. Val? Ja acabo, només queda aquesta i una altra. Però dividim el treball. Com ho fem? Doncs confiem en gent que sàpiga escriure per nosaltres. Tenim un equip de premsa a la nostra institució que està tot el dia buscant, escolta, m'has fet aquest article, va, vinga, què fem, va. Llavors vas allà, tu li expliques, sabem de què parlem, tu li expliques i tal, llavors l'altre fa un esforç molt gran perquè evidentment li ve un físic nuclear, li ve un biòleg molecular, li ve no sé què, i tothom li explica històries diferents. I ha de posar allò en context i intentar explicar-ho perquè els altres ho entenguin. Això és molt difícil, molt. Què passa aleshores? Doncs se desarrolla el primer pulmó de laboratori. Val? Això pobre, i he esborrat el nom de la persona perquè ho ha fet amb tota la bona fe, evidentment. Bueno, sí, molt xulo, no? Dius, ostres, ja està, medicina regenerativa, tot solucionat, ja ho hem aconseguit. L'altre dia mini rinyones, ara això, fantàstic. Però clar, comences a llegir i dius, hòstia, molt bé, però l'últim paràgraf diu, bueno, ara solo hace falta que també haga intercanvi de gases. Dic, collons, llavors per què vols un pulmó si no intercanvi de gases, no? Val? O, per exemple, agafes aquest altre dibuix aquí, la fusió nuclear. Bueno, la panacea, no? És el que estem buscant tots plegats, no? La font màgica i barata d'energia. Cada dos dies la descobrim. Ara acaben de sortir un parell d'articles al Nature que ja ho han descobert. Bueno, ja ho han descobert. No, ells no diuen que ja ho han descobert. El periodista o la persona que ha comunicat allò diu que ja ho han descobert. Ja està, hecho. Però llavors comences a llegir dintre i diu, hay mucho trabajo por hacer, i problemes físicos, cony, si no és un problema físic este, qual serà? Val? És a dir, que realment l'investigador tenia molt clar que no havia arribat enlloc. Ha fet un pas molt maco, però... D'acord? Fa poc em tenia a l'UBIC a l'Ignacio Sirac. L'Ignacio Sirac, és un, a part de ser un científic extraordinari, és un divulgador fantàstic. Però això no és gaire normal. No és gaire normal tenir un bon científic que sigui bon divulgador. Normalment són mals científics i mals explicadors, d'acord? Per tant, això no passa gaire sovint. No és normal tenir gent que tingui molt de nivell amb això. A veure si això va. Ja.
afortunadament, bon missatge, va, perquè si no acabarem fatal, no? Afortunadament, hi ha coses que sí que va bé, d'acord? Hi ha portals que funcionen molt bé, eh? Evidentment, Yahoo és el portal que funciona més bé de tots, segur, Però hi ha molts portals, hi ha portals que estan premiats, hi ha portals que realment tenen científics periodistes o periodistes científics, digue-li com vulgui, que realment treballen molt bé les notícies. Ciència, Gaussianos, a l'Agència 5, a la Investigació i Ciència, abans t'he dit que l'he esborrat a l'últim moment, però hi ha portals que realment valen molt la pena, d'acord? I també hi ha gent que individualment, sense ser els que porten aquests portals, ells han fet l'esforç de sortir de la ciència, bueno, de mantenir-se a la ciència i començar a escriure les coses bé. Això és molt difícil, això és el que us comentava ara. D'aquests n'hi ha molt pocs, d'acord? N'hi ha alguns, aquí he posat tres exemples, el Salvador Massip, el David Bueno, el José Enrique Campillo, per exemple. Això és el que és molt interessant. Identificar aquestes persones és molt interessant, perquè aquests sí que realment són crítics, saben què és publicar un article, saben explicar-ho, d'acord? I poden ajudar tant en els científics que no tenen temps, perquè no saben fer-ho, a més, i també en els periodistes que sovint necessiten aquest assessorament, aquests són els que realment fan la frontissa. Només un missatge final. Surto d'internet. Internet està molt bé. Totes aquestes eines que hem vist abans són absolutament meravelloses. Els científics les fem servir constantment. Tot això que ha explicat ell, estem entrant en projectes europeus, per exemple, que fem servir les polseretes aquestes per controlar si l'avi que té Alzheimer doncs el podem controlar a distància o no. Tot això té una utilitat. Encara que semblin aspectes friquis, tot són molt útils i els veurem cada vegada més a la nostra vida diària per ajudar-nos, de veritat. Però també és molt important el contacte directe. Llavors, poso només aquest exemple, així faig una mica de propaganda de la casa. Una de les coses que sí que fem a la nostra universitat i amb altres és realment vetllar per aquesta comunicació científica, perquè realment això arribi a qui ha d'arribar. No només ha d'arribar per generar continguts i per vendre, sinó també, segons el meu punt de vista, ha d'arribar per crear i generar vocacions científiques. I per mi és molt important que no perdem mai de vista això, perquè al final del dia necessitem gent que d'aquí un temps tingui temps, no perdi tant de temps amb el Twitter, amb el Facebook, amb tot, tingui temps per pensar i per fer avançar la ciència. I és molt important activitats en les quals un pot agafar aquestes persones que són bons comunicadors i posar-los en contacte, per exemple, en aquest exemple, amb estudiants de secundària. Estudiants de secundària que omplen una sala de 300 persones i estan atents al que una d'aquestes persones pot explicar. D'acord? Aquestes activitats són molt positives. I ja només per acabar, i deixo aquí, simplement la conversa que he tingut avui amb uns companys sobre, jo deia, escolta'm, què explico tu, perquè és que la veritat és que jo de química quàntica molta, però de comunicació científica poca, no? I bueno, de fet, hem arribat a aquest punt, no? I de fet, i per resumir la meva visió, cadascú s'ha de dedicar al que millor fa, però sobretot fer-ho el millor possible. Per tant, el que hem d'intentar és perquè realment qualsevol activitat que fem, la fem al 100%. No ens emmirallem pel ventall de coses que tenim al davant perquè no farem res bé. I a tots ens passa que el dia que ens posem al Twitter diem, hòstia, m'han passat dues hores, què he fet? Bueno, sí, he conversat amb dos tios de vés a saber on, però so what? D'acord? Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Jordi. Sí que demanaré, abans que passis al comandament, sí que demanaré, si podem, no, un moment, Zube, si podem tornar un moment, només un apunt, a la diapositiva del Guardian. Del Guardian. Sí. Ui, sorry. Perquè penso que il·lustra alguna de les coses que han dit que els científics no. Algun dels ponents. Això de la tecnologia no. Aquí, aquesta. Digues. Res, només constatar, no?, que tots els titulars aquests, dels sis que hi ha, cinc són com va passar el tsunami, com funciona el sistema del tsunami, com s'ha disseminat, com. I que, per tant, per mi és un exemple claríssim del que dèiem abans, que no expliquen, o sigui, no parteixen de la necessitat del científic de comunicar aquella cosa concreta, sinó de la pregunta que es pot fer al possible lector. I clar, quan he dit això, cinc house, m'ha semblat que valia la pena posar-la 10 segons més, com a, permeteu-me que ens surti la part periodística de mitjans, d'acord? I ara sí, excurs fet, li donem la paraula al Marc Frankel perquè ens expliqui doncs, això. Jo crec que hem parlat molt
de com aquesta comunicació es pot processar amb algoritmes, es pot automatitzar, es poden fer aquestes coses perquè les màquines les llegeixen, però al final hem d'estar en contacte amb el nostre lector i una manera d'estar en contacte, evidentment, és amb les xarxes socials. I aquí ja entrem en una variable que ja és això, grups de persones concretes, persones que a més interactuen, parlen, tenen veu i participen de la conversa. No? I per tant, ell com a, això, com a gestor màxim d'aquests comptes de BBC News o BBC Breaking, que són els últims titulars, evidentment segur que té experiències a explicar-nos. Penso que l'estan acabant de microfonar. Good evening. Hey. I'm going to speak in English, and I hope that's okay. There's been a lot of talking, of which I probably understood about 10%. I'm sure you've understood about 90%, and I hope you're going to understand about 90% of what I'm going to tell you now, which has got nothing to do with anything that you've just heard, but it's got to do with what I do at the BBC with social media, how we deliver social media for BBC News. But before I start, I just thought I'd get you involved, because you've all been sitting here very patiently and very silently. And I'm going to ask for a show of hands. Who in the room uses WhatsApp? Put your hands up. Okay, now who in this room uses Pinterest? Instagram? Facebook? There you go. And I'll come back to that point in a minute, but one of the things I want to do is talk you through, see if this actually worked. There we go. I'm going to talk to you about the variety of social media in BBC in news generally, because there is so much of it, and sometimes I think we get a bit lost. I think it's very easy to get lost, and what I try to do and tell my team in London is stick to the basics, stick to what works. So I'm going to start with this slide. This is a slide of, you see the little lady at the back in blue. That's the Queen. The Queen of England. And this is our newsroom in London. It's actually the largest newsroom in Europe. It's one of the largest newsrooms in the world. And the Queen came to open the newsroom. And the reason I've got this slide is that here in the background, you've got the newsreaders, the television newsreaders in the foreground. You've got all of the BBC staff who were supposed to be getting on with their work, but actually they decided to stand up and gaze through the camera. And I always think this is a great slide to start with because it's, for me, it shows what I try to do, which is all about connecting with the audience. Television is a curious thing. We all sit in front of television, we watch television, and there's a newsreader, and the newsreader is telling you the news. And you think, yes, that's very important, that's very interesting. But where is the engagement? How can you get involved? And that's really what I want to talk about today. Two events. These were before Twitter. Who knows what the first event is? The Twin Towers, 9/11. The second event? Madre. The tsunami. The tsunami was in December 2004. Twitter didn't exist. Facebook had only just got started. These are very, very new tools. We've only just been using them for a few years. And I think that's the first point that I wanted to make this evening is when we talk about social media, we're talking about something that is very, very new. It's very important to us as journalists, to me as a journalist. It's going to be very important to you as scientists in understanding how to use it, but it's also very new. Since that, we've had the Arab uprisings, and for me, 2011 was probably the big turning point year for social media and news, because in 2011, people started using social media and sharing what they'd heard, sharing what they knew. They turned to Twitter, they turned to Facebook, they turned to YouTube, to Instagram. Suddenly, all of these platforms were filled with content, and for me as a journalist, I just had to sit in a newsroom and watch it all come to me.
I didn't need to send a colleague out to the newsroom. I didn't need to send anybody out into the field. I could just look at YouTube and look at Facebook, and this was a big turning point. So in the BBC, we have a lot of people on Twitter. This man is our science editor, David Shookman. He's got a lot of followers on Twitter, and he tweets all the time. One of the things that we try to do at the BBC is say to all of our correspondents, all of our editors, set up your own Twitter account, use your expertise, communicate directly with your audience. David doesn't need permission from me. He's a grown-up. He's a very intelligent man. Instead of writing blog pieces all the time or saying to the television editors, I want to do a very important piece for the 6 o'clock news, he can just tweet. So he goes on a trip, he goes to China, he goes to visit flooded parts of the south of England, he'll send a tweet about it. And you can follow David and you can see all his content minute to minute, hour to hour on Twitter. It may seem like a very basic thing, but a lot of news organizations are not doing this. They're not using their experts. In this room, I would guess that a lot of you use Twitter, but are you using it to showcase what you do best? Are you doing it to sell what you know, to really communicate and engage with the audience? Because if you're not, you're not using it effectively. Just using it to say what you've had for breakfast isn't much use to anybody. Using it to tell people what you're doing and your research and engaging with people through it, I think is much more relevant. So this is what we try to do at the BBC. Now, I'm coming back to my first point. Look how many different platforms there are. At the BBC, we're very active on Twitter and we're very active on Facebook. We've also got a platform on Google+. We don't really use Snapchat. We use Instagram a bit, I'll come to that. Pinterest, StumbleUpon, WeChat, there's so many. We can't be on all of these things at the same time. So we've decided to target our resources, and Twitter is what we've targeted the most. That's where we're most active. We have the three largest accounts of BBC News are BBC Breaking, the top one, BBC News World, which is our international Twitter account, and BBC News UK, which is focused on the UK. Now, these are very big accounts. BBC Breaking has 8.8 million followers. 8.8 million followers. BBC World has 5.6 million, and our UK account has over 2.4 million. Combined, that's a lot of people. One caveat, I'm sure you all understand, is Twitter has a lot of fakes. There are a lot of people on Twitter who are not real. They are bots, they're spam. But even if 50% of this figure was accurate, even if half the people who followed these accounts were not real, there are more people who are following us on Twitter than watch us on the television. Just think about that for a minute. In Spain, I'm sure it's very similar. Very similar. The biggest Twitter accounts you have here are followed by more people than watch your television news or read your national newspapers. And that's why we have to try and make the most of it. BBC Breaking has gone up steadily over the years. In February of 2012, it had 3.7 million followers. As I said, today it's got 8.8. That's a staggering increase. I tell you, I've got friends who work on The Guardian and other friends who work on The Times. If they saw that rate of growth, they would be on holiday all the time. they would be delighted. It's astonishing what's happening. It's a revolution. This is a revolution, and effectively, we all need to be part of it. A few other statistics which I think are quite interesting. This is our biggest account, and I would have thought people on Twitter are into gossip, they're into entertainment news, that kind of thing. No. Look at that. Look at the figures in the bottom left there. 74% of our followers of BBC Breaking are into business and business news, 60% into politics, 47% into financial news. They're into serious news. I think that's another myth. It's another myth about Twitter, is that people on Twitter are only interested in gossip. They're not. They want real news. They want real facts. They want good scientific evidence. And this is another challenge to you. You can deliver it to them and they'll follow you.
The other thing that's interesting to me is Twitter is very male. My account, my biggest account, 66% male. Sports cars and, you know, shaving. They're actually, we cover the news, but Twitter does tend to be quite a male or about how to use it. Should you use Twitter? Should you use Facebook? Should you use another platform? Facebook is a... There's also quite a lot of overlap. I don't know about you, but I follow about... can't read all of them, so I create lists. But what's interesting to me is that a third of the people that follow BBC Breaking also follow BBC World. So, and interestingly also, we have quite a range of followers across... No. Always have to be about just giving somebody two lines of news, 140 characters. You can send tweets with pictures. You can send tweets with lists. You see the one in the bottom left-hand corner from BBC World, which is about the Oscar nominations. It's just a list. That works quite well. It's very shareable. Pictures do extremely well on Twitter. So if you're on a trip, or if you've got some research that you're doing, you've got a good... send a tweet out with a picture. It'll do a lot better than if you don't. We've had this awful flooding in the UK recently. I'm sure you've read about it, heard about it. We've been doing a lot of tweets about the floods. Which is phenomenal. I don't think we've ever had a tweet that's come anywhere close. I thought, why is this so successful? Why did this prove so popular to people? And I think the answer has something to do with the picture, because it's a very simple picture. It's very statesmanlike. It shows Nelson Mandela at his best. And it's also very simple. It's not a very long tweet. It's not using very complicated language. It's easily shareable. And that's something, another message that I've got for you today. If you want to take social media seriously, as I'm sure you all do, you've got to write content that's immediately shareable. Don't write something that people are not going to want to share, not going to want to show their friends, show their colleagues, and so on. So that was why that one was successful. Interestingly, these two, Shirley Temple, who I'm sure you know, died last week. We sent two tweets out to BBC Breaking, and there was only, if you look at the time, they're about 20 minutes apart. And they say the same thing. And I said to my team, send one very quickly. As soon as the news comes, send it out straight away, because you want to be quick in social media. As soon as you can announce something, you want to get it out there. Send the other one with a picture. And what's interesting to me is the one with the picture was much more successful. So although the first one was sent out as soon as the news broke, delaying by 20 minutes, thinking of it in a, finding the right image and then sending the tweet proved more successful. So it's another lesson about the use of images. The other thing that's worth remembering is hashtags. Stop me if any of this is confusing to you, but I'm sure you all understand the use of hashtags. Now, it's quite interesting to me that a lot of people use Twitter in the wrong way. They write a tweet and they go, look at what's happening in the hashtag Ukraine. All those people, hashtag people being hashtag killed is hashtag terrible. What does that mean? Not all of those words are going to be trending in social media terms. You've got to pick the hashtag that works, because hashtags in Twitter parlance, in Twitter language, and across social media
is about the visibility of your content. It's about saying this content needs to be visible around this term, around this word. And often, picking a foreign language word will help. So in the tweet, the first tweet there, which was actually about the Russian meteor, I don't remember, you probably all remember this, it's about a year or so ago now, I think. We decided to send this tweet with a great picture of the meteor coming in. But what we also did is we added the hashtag for meteor at the end of the tweet. And immediately, the tweet was picked up in Russia. And people in Russia were sharing our tweet and discussing and engaging with the BBC. If we had left the Cyrillic off the tweet, we hadn't put the Russian for meteor on the tweet, probably the only people that were going to be talking about that were going to be based in the UK. And that's only going to get your engagement so far. You're not going to be able to engage beyond a certain point. So, and it's the same with the second one, which is a story that a team in London are doing around Saudi Arabia. They decided to put some Arabic in the tweet. Immediately, it's going to be picked back and comment on it there. Back to pictures. This is my worst ever Facebook post. And I'm sure you can see why. If you want to use graphs and statistics, you've got to think, how is this going to look on a smartphone? Facebook is a great platform for sharing pictures, for sharing things with your friends and so on. But if you're going to use it from a work perspective, for your research, for journalism, whatever you're doing, what you need to think of is that about 50% of people who are coming to Facebook these days are coming to it via a smartphone. They're coming to it via tablet. They're not sitting in front of a desktop computer and saying, I want to go on Facebook. How many of you go on Facebook on desktop computers? Put your hands up. Well, still a lot of people. If I did that in London, nobody would put their hands up. But my point is the same. That worked fine on desktop, but that image is taken from my smartphone. And half the graph is missing. And it doesn't make any sense. Nobody can read the statistics. Nobody can engage with it. So it was useless. It was a waste of time for everybody. This, on the other hand, is how you do a Facebook post. So we did this the other day when there was a big explosion in Cairo, and we got a number of images, and we arranged the images on our page as an album, and we invited people to just share it. And immediately, we got a huge amount of interaction on the page. Pick your subject, pick your images, make sure they work on smartphones as well as desktop. Justin Bieber. No presentation on social media is complete without mentioning Justin Bieber. Sometimes I lie awake at night and I think my life would be a lot easier without Justin Bieber. He has more followers than me. He is ubiquitous on social media. If you want to get noticed, just put a story about Justin Bieber on your Facebook page, and then everybody will notice you. The problem is, I'm sure as scientists, it's very difficult to find an angle on Justin Bieber. But if you can, you'll get a lot of people looking at your other content. No, seriously. The point of this slide is to say, video works very well on Facebook. Well, this is another thing we've tried to do. In the past, what we did is we got a BBC story, and we put the story on our Facebook page, and we said, click on this link, and it will take you to an interesting video. And what we discovered is nobody could be bothered. They didn't want to click on the link. It was too much work. So they just didn't bother. They didn't go. If you take the video, and you put the video directly onto Facebook, you can see the metrics, the analytics just go through the roof. It's really interesting. If you've got a great 2-minute video, science video, some experiment that you've run, something that you think is going to be really interesting, and you've got a Facebook page, put it directly onto Facebook. Don't put it embedded in a story. Put it directly on the Facebook player, and you'll see the metrics shoot up, the shares, the likes. It's a small trick, but it works a lot better. And the other thing about Facebook is they've got this very strange algorithm which prioritizes video and pictures. So if you put video and pictures directly onto Facebook, they immediately make your content more visible. So more of the people that you're more of your fans and more of the people that follow you will see it.
we're also pretty active on Google Plus. This was a bit of an accident. Does anyone here work for Google? No? Good. Google is an interesting organization, but they're not very good at engaging when it comes to social media, I've found, in that they tend to make a lot of their content very difficult to discover. It's quite hidden. I think you mentioned this a bit earlier. You know, you've got to look, search for it. You've got to really look quite hard to find what you need. So we started a Google Plus page about 2 years ago as an experiment. We didn't think it was going to work, and we just posted there two or three times a day, and now we have over 4 million people who are going to it, which proves to me that I'm completely wrong and that Google Plus is an interesting place and that there are lots of people on it, and it's worth thinking about it seriously for serious content. The other thing to note about Google Plus is that it's very popular amongst scientists, which is good news for all of you. It tends to attract very serious-minded, earnest, hard-working, conscientious people who are not wanting Justin Bieber videos. But what they do want is intelligent news, graphs, statistics, analysis, comment, and so on. So we found if we publish science stories on Google+, they do extremely well. Worth thinking about. I don't know whether any of you have got a Google+ page, but that's worth thinking about too. The other thing that we've done on Google Plus is we've had Hangouts, Google Hangouts. Anybody know what a Hangout is? Yeah, some of you do. It's a Skype chat, effectively, and it allows you to talk directly to people through the medium of a web camera. So you can get a correspondent up, you can get a scientist up in front of a web camera, and they can speak directly to other people, and the whole thing can be recorded into YouTube, and then that YouTube video can be put on your website. It's a great way of engaging. And we've done them quite successfully at the BBC recently. I'm going to skip past that. That's another post that we did on Google+. And the other thing that we're doing quite a lot of is promoting our talent. Something I said earlier about David Shookman on Twitter. What I want what I say all the time to my colleagues at the BBC is we need to tell people where to go to find what they're interested in. So there's no point just saying, this is the news today, this is the news today, this is on Twitter, because only so many people are going to find that interesting. What we also do is we mix it up by telling people how they can find more of what they may be interested. So if they want to watch the Winter Olympics, this is how they can find it. If they want to see all the best of our coverage of ice hockey, this is how they can find it. And we do that quite a lot through the day, and we find that helps our followers and fans to find more of what they want and what they like. This is Lise Doucette, who's our chief international correspondent at the BBC, advertising her Google Hangout. The point of this slide is to tell you that when we do a Google Hangout or anything else on social media, we try to incorporate it into our mainstream media. So we don't say we're going to have a Google Hangout or a Q&A and we're not going to mention it on television. So I said to Lise, before you do the Google Hangout, go onto BBC Television and talk about it. And then all the television viewers will go to their computers and hopefully watch you and interact with you. So we're trying to connect our television, our radio, our website services with our social media services and make sure that the whole thing is integrated. Audience engagement. So this is a Facebook Q&A session. Have any of you held Facebook Q&A sessions, question and answer sessions? No? Well, another good way of engaging with your audience is to say, I'm going to devote half an hour and I'm going to say, ask me anything. Or I've been on a trip or I'm conducting a series of experiments and I'm going to give the audience 30 minutes or the fans of the page, 30 minutes or 1 hour to ask me questions about what I've been doing. So David Shookman, our science editor here, went to China. He had a fascinating time. He collected lots of material. And when he came back, I said to him, I said, David, don't just do it on television. Don't just do your report for the 10 o'clock news on TV. Come onto Facebook and talk directly to our page fans on Facebook. So for 40 minutes, he was on Facebook answering questions about his trip. And the fascinating thing was, after about 10 minutes, all these scientists who we'd never seen on Facebook before,
started appearing and asking David questions and saying things like, oh, I'd done that research. When I went to China, I discovered this. And when we finished the session, David turned to me and he said, Mark, I think I've learned a huge amount, and all these people have come back to me with new questions and new ideas. It's led to new story ideas. And so he's actually being able to use Facebook as a medium for developing new leads, not just engaging with a different audience, but also developing new story ideas. So a very good idea if you've got something to say to engage in this way. And we do a very similar thing on Twitter, Q&As with correspondents and editors and experts from the BBC. This slide is slightly lost on one side, but basically the point of this is to tell you, if I click on that, two tweets pretty much saying the same thing. But one of them I sent at 6:30 in the morning, and the other one was sent at 10 o'clock on a Saturday. 6:30 on a Thursday, 10 o'clock on a Saturday. Social media is very peculiar. If you send a story out at the wrong time of day, nobody reads it. But if you choose to send the story again when people have a little bit more time to read it, weekends are good, out of hours, they do read it and they do engage. What was interesting here was this story did just as well at 6:30 on a Thursday morning as it did at 10 o'clock on a Saturday, which made me think that we need to repeat things. It's worth remembering that. If you've got something that's really interesting, you've done a new bit of research, you've got a great feature, don't just send it out once, because people might lose. If you're following lots and lots of different people on Twitter, you can't read everything all at the same time. So if you sent it out two or three times, the chances are you'll maximize the chances of your content being read by a wider number of people. Corrections. I'll tell you a very quick funny story. This morning, you know the Facebook have purchased WhatsApp. I'm sure you've all read that this morning. It was big news. So the BBC, I wasn't on duty yesterday. One of my team sent a tweet out to BBC Breaking yesterday, and they said, Facebook has purchased the massaging chat app. I needed to correct that very quickly. 8.8 million people had read the word massaging instead of messaging. And I think I'm proud of the fact that my team, when they get things wrong, they stick their hands up and they say, we got it wrong. We made a mistake. We need to correct it. And we're very quick about correcting things. Some other organizations just delete. But the thing about Twitter and Facebook is if you try to delete something, it leaves a permanent record. And Facebook has an edit history on the right-hand side there. So if you change something on Facebook, this was a great story, actually, about an unwanted ferry. But the first time we posted this story, we said, this is what happens when a ferry doesn't stop in time. That didn't sound very good. So we changed it to say, what happens when an unwanted ferry is beached for scrapping? Which is a little better, I think. But the problem is that Facebook have this edit history, so anybody can go back and read what we posted originally. So there's no point trying to hide your mistakes. You've got to be honest. Own up to it. Be transparent, because out there, it's a community, and they'll just share the mistakes and make you look silly. So this is how we correct. When we've got something that we've got wrong, we say we've got it wrong, and we say, correcting figure, correcting link, correcting date. Hopefully, we don't need to say that too often. These were three examples over about 3 months. But when we do make a mistake, we're honest about it. And sometimes, we still get it wrong. As in the case of that lovely lady at the bottom who, even when we sent the correction, still told us that we got the date wrong. Final things I want to talk about very quickly are innovation and what we're doing new at the BBC. So one of the things that we started a few months ago was a thing called BBC Trending. Have any of you seen BBC Trending? It's on our website. I strongly advise you, if you're interested in social media, to go and have a look at BBC Trending on the BBC News website. It's a small team of people, and what they're tasked with doing is uncovering stories that are trending on social media.
So they look at things that are happening, protest movements, campaigns around the world, hashtags that are trending and so on. And then they do stories, blog posts, video posts, radio programs about those trending stories. And it's become very popular. In fact, it's become more popular than our mainstream news in many ways, because people are fascinated in what makes things popular, what makes things viral. And interestingly, BBC Trending have become so successful that they've even been blocked in some countries, because when they've uncovered things, they've caused a bit of a storm, and the authorities have decided that they're up to no good and have decided to block them. So we know we're doing well when the Malaysian authorities decide to block us, or when China stops broadcasting BBC content. We know that we're onto something. So this is good news for us. And the other thing that we're doing is we're experimenting with Instagram. Now, Instagram's been around for a long while, but what Instagram started doing not that long ago was introducing very short 15-second videos. And these are great if you work for a broadcasting company like the BBC, because you can put the best 15 seconds of video onto the website, onto Instagram, and you can then share it. And what we've tried to do is not just look at the best 15 seconds, but also put a little text around it. We had a thing at the BBC that was called CFAX. I don't know whether any of you remember this, but many, many years ago, the BBC had a text service on television called CFAX. And it was decommissioned. It was stopped. It was thought to be too analog, and we're in the digital age, so they stopped it. So a very brainy colleague of mine said, I tell you what we should do. We'll relaunch CFAX as InstaFAX, Instagram as CFAX. And they're 15-second videos with a little bit of text, very short, and they only exist on Instagram. And the great thing about Instagram is it's very big with 15 to 20-year-olds. And 15 to 20-year-olds don't tend to watch news. So this is a new audience that we're able to inherit and excite an interest about news through social media. And we would only be able to do it by being on Instagram. So this is another thing we're quite excited about at the moment. So finally, my final thoughts to you about the future is to say two or three things. The first thing I wanted to say was, it's a crowded marketplace. There's a lot of stuff out there. There's a lot of rubbish out there. And if you're going to do social media properly, you've got to think very carefully about what works for you, how to do it, how often to do it, how much to do it, because there's no point dabbling with lots of things. There's no point having a Facebook page that you're using for work, but you only go on there once a week, or only using Twitter to talk about your breakfast, or only using Instagram once a month. You've got to be doing it regularly, and you've got to be doing it properly and effectively for it to make an impact with your followers. And the other thing I wanted to say was, you've got to be nimble. You've got to be to realize that the industry is changing all the time. This year is all about chat apps and all about mobile and responsive websites. Last year, it was all about whether Facebook was going to overtake Twitter or Twitter was going to overtake Facebook. Things change all the time. And in the social media world, if you fixate on one thing for too long, you're going to be behind the curve. So you've got to keep thinking about the new products and how it can work for you. And that's all I want to say. So thank you very much. Thank you very much, Mark. I ara sí que tenim una estona, uns 20 minuts, 25 minuts, podem allargar una mica més, per si teniu preguntes, debat, alguna qüestió que vulgueu que ampliïn els nostres ponents. Jo, si no, sí que tinc alguna que... Hi ha una matxacada allà, potser? O... Ah, no. A vegades amb els focus costa una mica de distingir. Jo sí que en tinc una que m'agradaria fer, Mark, a question for you. Yes. And you said it's worth putting the video directly on the Facebook page, yes. But then the question is, aren't then you working for Facebook but not for BBC? Yes,
If you decide to put the content directly on Facebook, you are working for Facebook. But arguably, if the content is on Facebook and people are engaging with it, does it matter? If they're seeing BBC content on Facebook, or they're seeing BBC content on Twitter, or they're seeing BBC content on Instagram, the thing is they're seeing BBC content. I don't mind if they're not going from Facebook to our website or not going from Facebook to the television programme. The main thing is they're talking about the BBC and about BBC News. That's what's most important to me. And when they turn to their friends and their colleagues, they're saying, look at that, look what the BBC's doing. That's what I want to see. And it becomes part of a conversation. I think when I started in social media a few years ago, it was all about click-throughs. It was all about how you got the audience from here to there, how you got people from one area of social media to another, or to a traditional platform. But I think that's yesterday. That's last year's revolution, if you like. Now it's about attention and how you can grab people's attention in a crowded marketplace. And if they only want to be on Facebook, that's fine. Thank you. Preguntes? Tenim aquí una qüestió. No sé si hi ha un micro, perquè si no la gent que ens escolta per streaming doncs es quedarà sense sentir-te. Endavant. Just a technical question, Mark. Yeah. Is there any difference between uploading a video directly onto Facebook or putting the link for the YouTube, because now you can watch YouTube from Facebook. And mostly people who are creating videos prefer to have visits to YouTube and so on. Yeah, you could do both. If you use the Facebook player, there's no click-through. You can also embed a YouTube video directly onto Facebook. But the funny thing about Facebook hate other social media platforms with a passion. So if you try to put a YouTube video onto Facebook, what happens is the video box goes from here to here, because they deliberately disable the ability to frame the video at a large aspect ratio. So you need to work around that, and there is a way to work around that, because you can take the YouTube video onto your desktop or onto your computer, laptop, and then take that and put it directly onto Facebook. So, but then it loses the YouTube architecture around it. it's a battleground, and Facebook only want you to use their player. So every time you try to put content onto Facebook that isn't Facebook content, they penalize you. Més qüestions? Algun dubte? Alguna opinió? Alguna... O sigui, també és espai de debat, si convé, eh? Alguna cosa més, doncs? Sí, doncs vinga, endavant. So, I'm curious about what you just explained and what we have seen here, no? So, it seems that there is like a big difference between companies that create contents in a consistent way in their platform, in the way of showing it, etc. And sorry, but about the reality. No, the reality is that, you know, I don't have time to go to Yahoo to go to this or that. I just go to Twitter, and if something occurs, I go to. I'm in Twitter all the time, and it's my way to when I wake up to know what's going on. I don't care if it comes from BBC or it comes from Yahoo or it comes from whatever, no? So how do you fight that? Escucha. Primero es que los conceptos se aplican para en todos los casos. El vídeo de YouTube, ¿lo pongo en Twitter o no lo pongo en Twitter? ¿Lo pongo en Facebook o no? Y en mi propia página, ¿qué hago? Nosotros nos preguntamos todos los días y la respuesta es el usuario, el interés del usuario es el que manda. Entonces siempre la experiencia del usuario es la que define la decisión. Y nosotros también embebemos en nuestras páginas vídeos de YouTube. Y luego vamos a Facebook y a Twitter y somos muy activos promocionando. También tenemos una política igual que la BBC, porque la BBC tiene el mismo problema. ¿Cómo hace que la gente vaya a su página web? Es el mismo problema, en todo caso, que el nuestro. Entonces, las redes sociales, desde luego, todos los medios hoy somos súper activos en redes sociales. Pero lo que define nuestra política es el interés del usuario.
Porque en definitiva, si el usuario lo que quiere es ver el vídeo de YouTube y no se lo doy, le estoy fallando y eso a lo largo te penaliza. Yo creo que... ¿Hola? Sí. Hay una cosa curiosa con esto que comentáis y es que si os fijáis, todas las redes sociales tienen el marcar como favorito. No sé si habéis... O sea, no, yo personalmente, bueno, ahora estoy totalmente out de redes sociales, no me vais a encontrar en ningún sitio. Aunque tengo Twitter, pero está bloqueado. Facebook me encontráis, pero no tengo nada. Pero hay un detalle, que es eso, el tema de los favoritos. ¿Por qué? Porque la red social está muy pensada para el momento, ¿vale? El tema de las breaking news y demás está bien. Pero claro, lees una línea, dos líneas. ¿Dónde está la chicha? No puedes, estás trabajando, lees la noticia y dices, ostras, esto me interesa, lo tengo que dejar para luego. Y luego coges en casa tu tablet o el ordenador y te lees con calma esa noticia. Yo creo que un poco todavía estamos en un proceso de adaptación con el tema de las redes sociales, como él comentaba, es algo muy nuevo. Llevándolo un poco a mi terreno, siempre se habla del tema de la relación del SEO y las redes sociales, de si afecta o no afecta. Realmente es que no se sabe. No se sabe porque es algo tan nuevo que no hemos sabido integrar todavía en nuestro día a día todo esto. O sea, yo, por ejemplo, tengo el tablet siempre en el sofá de casa. Yo cuando llego, el móvil se queda ahí encima y me pongo con el tablet. ¿Por qué? Porque es mucho, una pantalla más cómoda, estoy tumbado en el sofá, puedo leer, cosa que en el móvil no leo. Yo no leo noticias en el móvil porque es imposible, es hiper pequeño. ¿Vale? Es lo que comentaba, no puedes poner una imagen en el... porque es que no la ves y es real. Entonces, un poco yo creo que vamos al tema de la adaptación. Pantallas más grandes, pantallas más pequeñas, que es el tema de las glass, lo que comentaba Wally. O sea, ostras, hay aplicaciones para glass. Hombre, yo no lo sé, yo no creo que vaya a acabar leyendo noticias ahí en una pantalla que lo veo con el ojo. Es que lo veo imposible. Sí que lo veo más como utilidad, el tema del tiempo y demás. No sé, es... un poco reflexión, que un poco lo que... Y también, ¿no? Que decimos, es tan nuevo que no sabemos qué hacer, pero a su vez ya estamos viendo artículos que dicen que van para atrás, que ya han llegado a su techo Twitter y Facebook y que están retrocediendo en usuarios y bastante rápidamente. Entonces, es como que todo el tiempo tenemos que estar reinventándonos como medios de comunicación y también como usuarios. Una aportació aquí i després una aquí. Well, more than a question, I have a general comment about science and social media. I perceive the social media as a kind of battleground also for science, where scientists have to engage with a lot of pseudoscience and alternative medicine and stuff that's entirely unscientific. And those interest groups have a very broad followership, so many people are active on tasks or with jobs that are against science. So if scientists don't engage in social media and are not active on those fields, they give up a big piece of or a big chance to influence the general public. And that non-science tends to be also very vital because it's very simple but not accurate. So as a scientist, maybe the question is aimed for you. I think that scientists should engage in social networks. The point is that it takes time also. So writing a tweet takes time. Not because of the 140 characters, because you have to be in Twitter, okay? And as I explained, so scientists have themselves other priorities. So scientists can do that as long as they see something to win from it, okay? So if they realize that in order to make themselves present and visual, that makes them to reach more funding, to reach more, you know, outreach, etc. This entire reward system is lacking. Sorry? This reward system is lacking.
Well, let me put you an example on what happens in this country right now, okay? So we have seen 10 years of extraordinary increase in research, okay? Especially in basic research. So we have done very, very good, okay? We have, especially in the area of Barcelona, for example, the biomedicine is, you know, hot topic and one of the best places, at least in Europe, okay? In Southern Europe for sure, okay? Many scientists have lived on this, I wouldn't say bubble, but a little bit, okay? Feeling themselves, they were very well treated because, you know, they were good, they were doing very good science, rocket science, and, you know, the money arrived and things could be done in a relatively easy way, okay? I'm exaggerating, but a little bit like that. Suddenly, things happen, okay, and we have this crisis, and this changes radically the schema, okay? And suddenly now, scientists realize, I have to be there, I have to be present. So they kind of start seeing the good thing of being in social networks now. But it's just a question of their own profit. So a scientist is a selfish guy, okay? So I'm a scientist, I'm selfish on that, okay? We are selfish. Because we want our CV to increase. We want our name to be, you know, in neon lights, in nature or in science, right? So in order to do that, we have to be, you know, very active. We have to get funding. We have to do things, okay? If things arrive relatively easy, but we don't need people. We don't need the society, okay? We are not for the society. We are for ourselves, okay? That's a mistake. Now people is starting to realize, wait. The society is who is paying you, to spend your salary, and who is making you have this very nice job and wonderful, wonderful task. So, people is changing this idea. Okay? Well, can I just add one thing? The thing that fascinates me about social media is that it's about a community, and it's about communicating with that community. My father-in-law, he has a job which is all about teaching scientists to be better at communicating. And I sometimes say to him, rather like you've just done, but surely the whole point about science is that you have this focus and that you're focused on your research and that that's all that's really important to you. And he says, no, the most important thing to him is that there can be a new generation of scientists who will understand what it is to be a scientist, how to be a good scientist, how to teach science, how to communicate the methodology of science and so on. Now, if social media allows you to do that, then it's got to be a good thing. It can only be a good thing. I think where social media gets in the way sometimes is where people think it's a diversion. It's something that takes them away from their research. Well, in that case, it's always going to be wrong. It's always going to be a problem. But if it can be used to better explain your methodology, to communicate to a younger generation the importance of studying science, of learning science, of learning the rudiments of science, then surely that's got to be a good thing, because there's less and less people who are choosing to study science in a lot of countries, especially in Western Europe. We've got to encourage them to study science. And if we can do that through being innovative on social media, that's got to be a good thing. Bueno, he venido aquí porque tenía realmente curiosidad por saber, como investigador, cómo usar las redes sociales para difundir la ciencia o los resultados de investigaciones, etcétera. También entre otros investigadores, porque veo que habéis encarado mucho el tema, cómo difundir la ciencia al público en general, digamos, más como divulgación que como comunicación científica. Entonces, vale, está muy bien, pero si yo soy un investigador y quiero difundir aquello que estoy investigando a todos los niveles, a nivel divulgativo y a nivel científico y tal, tengo primero que buscarme un blogger para que me redacte bien y haga comprensible aquello que yo estoy investigando. Luego buscar tiempo para estar conectado a las redes sociales, ver qué se dice y ver qué se hace y tal. También
tiempo para investigar, para continuar con mi investigación, etc. Y tiempo para ver qué dicen otros investigadores. Yo, de verdad, me estoy abrumadísimo. Hay la infoxicación. No sé ni qué desayuno de esta mañana. O sea, no sé. Veo un poco imposible cómo gestionar todo esto. Mira, yo ahora estaba un poco pensando en base a lo que ha explicado Jordi. Ahora, justo lo que tú preguntas. Ha habido una cosa que ha dicho que realmente me ha hecho pensar un poco en todo el evento, que es que todos podemos comunicar ciencia, ¿vale? Ha puesto el ejemplo de Flickr, y al final es cierto, o sea, todo el mundo publica ciencia, porque hacemos una foto y, ostras, depende de qué, eso es ciencia, ¿vale? Entonces, claro, estaba ahora pensando en lo que dices, hemos puesto mucho foco en lo que en Internet sería el B2C, ¿vale? El Business to Consumer. ¿Vale? Vosotros, un poco los que generan ciencia, son el negocio, son el business. Claro, pero existe el B2B también en Internet. Claro, ¿qué sentido tiene hacer lo que tú dices de tengo que buscarme un blogger, tengo que hacer no sé qué? Si todo el mundo hace ciencia o puede llegar a hacer, hay gente que sabe entender al científico y sabe poner en palabras normales todo eso. ¿Por qué los científicos directamente no publican lo que saben, cómo saben? ¿Por qué tienes que explicar tú o publicar o escribir de una forma que no es como tú sabes escribir? Si tú sabes explicar, esto normalmente, por muy malo que sea un científico comunicando, normalmente sabe o intenta plasmar lo que tiene en la cabeza en un texto, si no, mal vamos. Sí, pero alguien lo sabe interpretar, ¿vale? Y a eso es lo que voy. ¿Por qué no simplemente un poco es el concepto del breaking news? ¿Vale? O sea, si yo en este momento tengo una noticia, directamente la publico, sin fotos, sin vídeos, sin nada, pero tengo la noticia. Al rato, cojo esa noticia y la trabajo. ¿Por qué no hacer eso mismo en ciencia? ¿Por qué no coger algo que pasa, que no sabemos acabar de explicarlo bien, pero que otro científico puede llegar a entender y puede llegar a tener ese tiempo para traducirlo a un lenguaje más normal? Normal, entre comillas, ¿vale? Pero más natural. O sea, ¿por qué hay que publicar ciencia, entre comillas, para tontos? Hay ese mercado. ¿Por qué no publicar para otros científicos o para gente que luego sabe traducir eso? Es un poco... Yo creo que lo bueno, de verdad, que tiene Internet es que hay sitio para todo, para todo. Hay sitio para... la ciencia para tontos y para el sitio más específico de si me gustan los cómics con la variante y voy a encontrar unos bloggers que saben del tema pero con una profundidad pero extraordinaria y que tienen mucha gente siguiéndolos, con lo cual yo diría no te busques el blogger. si sabes escribirlo, hazlo tú mismo. Seguro hay espacio para hacerlo. Es lo mejor que tiene Internet. Jordi. ¿Y tú no? Em permetreu que sigui una mica escèptic. Entenc perfectament el que dius. Sí, nosaltres estem absolutament desbordats constantment amb tota la feina que tenim. Jo sempre dic, i no ho dic per dir, que un professor universitari, un investigador, és una de les persones més ocupades al món. Perquè està tota l'estona fent 30.000 coses. I si a sobre, com és el meu cas, treballem amb ordinadors, ja és el sumum, perquè clar, com a mínim un experimental, com a mínim, mira, ara poso fer xup-xup la cosa i em vaig a fer un cafè 5 minuts per parlar amb el del costat, però nosaltres ni això. D'acord? Per tant, la feina nostra és desbordant. Val? Per tant, hem de prioritzar. I no em serveix pensar... No, tot es pot fer. Ja ho sabem que tot es pot fer. Tot es pot fer. Qualsevol persona pot fer qualsevol cosa. Però igual quan tenim una... No sé, un embús al vàter, no ho fem nosaltres perquè no tenim la màquina per fer-ho, no? I ho truquem a una altra persona, tot i que potser seria fàcil fer-ho, però no tenim l'eina. D'acord? O no la sabem fer seria fàcilment, doncs passa el mateix amb la ciència. Nosaltres ens hem de dedicar al que ens hem de dedicar. I ens hem de dedicar, per exemple, a comunicar-nos entre els científics. Sí. Com? Usant les nostres pròpies xarxes socials. ResearchGate, Orsit, etc. Jo quan busco una persona, doncs ja busco i immediatament surt el seu ResearchID.
o el Sergeit, o que sí, o l'Acadèmia Punedu, o que sigui, no? Llavors ja sé qui és aquesta persona. Val? La informació sobre els científics està arreu del món. Som els que tenim més informació nostra penjada, segurament, a la web. Tothom pot saber on estem, qui som i què fem. El nostre correu electrònic i si hem anat a una conferència o no hem anat a una conferència. Sovint no cal que tinguem com es diu el TripAdvice, no, com es diu en el... Sí, exacte, coses d'aquestes que em diuen, ah, aquest senyor està viatjant a Finlàndia. So what? Ja ho sé, aquest fa viatge a Finlàndia, em vaig a Itàlia perquè no tinc un altre congrés. No m'interessa saber aquesta Finlàndia, entens? Perquè com que el trobaré per correu electrònic, val? És a dir, la immediatesa d'internet és molt important, és molt bona pels científics, ens serveix, perquè estem tota l'estona connectats i fent coses, però hem de prioritzar. I si un científic té passió per explicar el que està fent, aquesta és la clau, doncs el pot aprofitar perquè nanos joves, com estàvem comentant ara, tinguin interès en la ciència o en la tecnologia. Fantàstic. Però no tothom té aquesta manera de transmetre la passió. Els científics en general no la tenim gaire. Val? Per tant, jo crec que cadascú s'ha de dedicar a lo seu. Tothom ho pot fer tot, sí, però hi ha prioritats. No podem estar tots a Twitter. Sí? Hi ha dues preguntes. Hola. This is a question for Mark. I was just wondering, in BBC, what kind of... Perdone, és que puc preguntar en castellà? Pots dir en català, i el que vulguis. Si tradueixes tu, perquè m'he posat nerviosa. Ell té una màquina que tradueix. Jo ho faré encantat si m'ho demanes, però que sàpigues que, a més, a l'orella té un senyor que, gràcies a la ciència... Que ho farà millor que jo, perfecte. No, jo volia saber... quin tipus de credibilitat li donen al social media, a la BBC, com a font d'informació a l'hora d'escriure històries als periodistes? So you're talking about how much credibility we give to social media as a source. Well, I think we look at it as any other source now. I mean, there's falsehood, but there's also truth. We verify. We have a team of journalists at the BBC who look at pictures, images, video. We have a team of journalists at the BBC who look at images, videos, and other social media content and verify it. They're called the user-generated content team. And it's a very long title, but essentially what they're doing is they're looking at Facebook and Twitter and all these other things, and they're saying, we're getting images into us. They then contact the people that have posted those images, and they say, were you there? Did you take that photograph? Did you take that video? They ask them lots of questions, including, can we use it? And if they get the right answers back, then we use that information on our, you know, television programs, radio programs, and websites. So we certainly want to use it, but we have to check it out. We have to run a number of checks before we just use it. We wouldn't just put a tweet onto a television program without checking it out. Respon això a la pregunta? Doncs tenim una última pregunta aquí, aquesta noia que agafarà el micro. Moltes gràcies. Bé, més que res, és un comentari com a científica que la imatge aquesta de que els científics són egoistes per aquest tema, bueno, jo seria una mica, evidentment no estaria d'acord, perquè a mi particularment nosaltres en el nostre grup treballem molt també amb la difusió, estic a la Facultat de Física en aquest món, i bueno, el primer problema que es troba el científic són els criteris d'avaluació que tant ell com la seva universitat patirà. Criteris d'avaluació nacionals i internacionals, en els quals la difusió de la ciència no està considerada, és pervers. La Unió Europea considera que el més important avui en dia és fer difusió de la ciència i arribar al ciutadà científic, però les universitats consideren que no. Per tant, estem davant d'una contradicció que, a més, amb el que tu has dit i amb el que ha dit l'altre investigador, arriba un moment, pel científic és, no pot arribar absolutament a tot i es troba que, malgrat que li agradi entrar a les xarxes socials i dediqui aquell temps, serà un temps absolutament que no serà valorat en cap moment. No? Per tant, més que res volia fer aquesta reflexió. I una segona reflexió, quan m'ha agradat, quan has dit això, todos somos científicos. Efectivamente, y ahora estamos desarrollando el papel de ciudadano científico y es uno de los temas más importantes. ¿Cuál es el problema que hay? Eso es bueno, pero tiene su parte mala. Todo el mundo piensa que sabe de todo.
Entonces, yo en el tema que trabajo me puedo encontrar montones de webs de aficionados con las cuales llegará un momento que diré, pero ¿para qué me voy a molestar yo en intentar decirles que eso está mal si se van citando unos a otros? ¿Sabes? Entonces, llega un momento que a mí lo que a mí me preocupa de Internet y las redes sociales es la difusión de la mala ciencia o la no ciencia. Es una reflexión. Can I just reply to that? Because I think you're absolutely right about experts and not and people not being experts. But in a way, where I sit, you know, I'm a journalist and I'm not an expert. I'm a journalist. I'm a generalist. But the great thing about social media is there are a lot of people out there who know more than I do. Some people who think they know more than I do, and some people who genuinely know more than I do. And the important thing is that we don't stop being journalists, just as you don't stop being scientists. You've still got to look at the evidence and assess it. I've still got to look at the newsworthiness of what I'm presented with and say, is this newsworthy? So I've got to check out the facts. But the thing is, the great thing about social media is it gives us more information. I can't send a correspondent to be in several locations all at the same time. You can't be a scientist looking at lots of different things that are going on in the world of science simultaneously. So in a way, social media is a huge opportunity for us because it gives us the expertise to be able to say, well, there's lots and lots of material here, and what we need to do is assess it. Is how credible is it? Look at it with a forensic sort of microscope and say, how good is that? How accurate is that? How trustworthy is that? And it's your assessment still. It's nobody else's assessment, it's your assessment. Mm-hmm. So, perdona, ¿puedo decir una cosa muy rápida? Sí. La primera cosa és que tens tota la raó, eh? Vull dir, estàs provocatiu. És a dir, que si dic que som egoistes, és que el científic és egoista en general, per culpa d'això que estàs dient, d'acord? Perquè tenim unes avaluacions determinades, d'acord? Això estem tots d'acord, val? I el segon tema és cert, però és que és cert, segurament deu ser física quàntica, no? Llavors, quan comences a mirar, no sé, comences a mirar física quàntica a internet, al·lucines, no? Però què passa? Que al final del dia, doncs, com deia abans en Cirac, no? Quan era Ignacio Cirac, doncs, quan sents una persona com aquesta, que realment sap del que està parlant i t'explica bé el que està parlant i domina el tema, te n'adones que allà és on està l'origen del coneixement. Per tant, és molt important que el científic tingui una gran reputació com a científic, que no vulgui vendre fum, que no vulgui vendre motos o no d'això, que no vulgui dir que acabem de solucionar el càncer perquè he fet un experiment de que m'ha sortit molt bé amb una molècula i tal, tal. Això és molt important. El científic ha de ser molt crític amb la seva feina i ha de criticar molt en el periodista, eh? Quan, escolta'm tu, que m'estàs posant una cosa que no és veritat. Si això es perd, aleshores entres ja en la voràgine de veure qui opina més. Mira, voy a poner... 30 segons, eh? Sí, sí, és súper ràpid. Un ejemplo y un comentario de lo que ha dicho Marc. Antes... uno de los ejemplos que ha puesto es que aparte de los canales genéricos que tienen de BBC, cada uno de los reporteros o tal, ellos publican directamente, ¿vale? O sea, lo que tú dices, una cosa es lo que la universidad, lo que fulanito diga y restrinja, y otra cosa es lo que yo como persona, ¿vale? Puedo decir. Eso yo os invitaría a que nunca lo perdáis. Es decir, vosotros sois fuente, independientemente de quién haya como personas, y eso nos lo van a quitar. Y te pongo te pongo un ejemplo claro de lo que me pasa a mí. Yo soy el un poco me autodenominaron y tal, SEO open source. ¿Por qué? Porque yo todo lo que aprendía de SEO lo publicaba y lo explicaba, ¿vale? En cambio, todo el sector del SEO es hipercerrado. ¿Por qué? Porque eso es el mayor secreto, ¿no? Mentira. ¿Vale? Pero fíjate quién está aquí hoy. Estoy yo. No están todos los que no van a explicar nada. ¿Vale? Entonces, es el mismo caso. O sea, ¿por qué está él? Porque seguramente él explica cosas. Una persona que no explica cosas no va a estar aquí. No es la fuente. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, a mí, yo no sé, porque ya soy muy viejo de Internet, lo que decía antes. Llevo 17 años y a mí estoy ya como en plan viejo. ¿Vale? Entonces, me da igual lo que diga la gente porque yo digo lo que me sale de las narices. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia. El que a mí me resbala
la gente me diga, lo que mi socio me prohíba. Es que me da igual, voy a decir lo que yo quiera, porque soy yo. Entonces, eso es lo que me hace como profesional. Y lo que hace que sepa, esta mañana estaba en una reunión con 4 tíos de Google explicando, ¿vale?, cosas, vendiéndole a un montón de gente y les lleva a la contraria, que al final les manda un mail después diciéndole, oye, no os lo toméis a mal, lo que he ido preguntando y diciendo es, creo que era de valor añadido, no me toméis como alguien peligroso o tal y no me vayáis a invitar a otras charlas. Pero claro, eso da miedo y eso es algo que en general la sociedad no lo acepta. Decir la verdad y ir de frente, la gente no está acostumbrada a encontrarse de frente este tipo de cosas. Y creo que en temas de ciencia y tal es importante no ir ocultando lo que dicen bueno, es que es eso, al final es ir a la fuente e ir evolucionando. Entonces yo prefiero que alguien, un científico explique como pueda y como sepa lo que él sabe, que se lo guarde o aparezca 2 años después porque no ha habido manera de meterse en su cabeza y convertirlo a algo plano. Doncs, si de cas, ho deixarem aquí. Jo res, 20 segons només, perquè avui abans de venir he mirat les estadístiques de l'ara, de les notícies que estan funcionant, de les que són del diari, i més enllà dels articles d'opinió, que sempre són el que funciona més bé, la tercera notícia més vista era una de ciència, que era la del telescopi de neutrins. Per tant, que sapigueu que com a mínim en un públic generalista hi ha interès per això, i els que us dediqueu en això, que evidentment no ha de ser tothom, doncs que sapigueu que encara que sembli més opac, és una branca que funciona i que funciona molt bé, com hem vist en alguns casos. Només agrair doncs, tant a la Gabriela, com al Javier, com al Jordi, com al Marc i al Wally, a les altures, diguéssim, de Miami, que tot el saber què i tots els comentaris que ens han fet. Moltes gràcies.